Comisión de Derechos Fundamentales. Vamos a ofrecer la palabra a la secretaria, doña Eileen, para la cuenta. Buenos días, convencionales. No hay cuenta. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Vamos a comenzar entonces con la presentación de las iniciativas. Recordar que acordamos que la presentación de las iniciativas convencionales constituyentes se va a ofrecer la palabra hasta por 3 minutos a alguno de sus autores o autoras. Luego vamos a dar 4 minutos para una ronda de preguntas. Recuerden que mientras más breve sea la pregunta, más convencionales pueden formularlas, hasta por 1 minuto cada una de las preguntas, y finalmente se va a ofrecer también la palabra nuevamente al autor o autora para que responda a las preguntas que se le hayan formulado. El primer tema al que nos vamos a dedicar es derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, su familia y la sociedad en su conjunto respecto a los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los derechos humanos. En primer término, vamos a escuchar la iniciativa convencional constituyente número 74. Secretaria, ¿quiénes son los autores de esta iniciativa? Bien, los autores de esta iniciativa, iniciativa convencional número 74, son las y los convencionales Yanquileo, Antilef, Caiguán, Linconao, Chinga, Godoy, Vargas, Bacián, Labraña, Grandón, Salinas, Portilla, Madriaga, Núñez, Olivares y Waldarsky, que establece derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales. Bien, cabe hacer presente que la Secretaría despachó vía correo electrónico a cada uno y cada una de los autores la citación para que fuesen presentadas estas iniciativas. Entonces, se ofrece la palabra a los o las autores de la iniciativa convencional constituyente número 74. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 74. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 74. Bien. Corresponde entonces proceder a la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 375. ¿Sus autores y autora, secretaria? Bien. La iniciativa convencional número 375 fue presentada por los convencionales Celedón, Baranda, Fuchsloger, Waldarsky y las convencionales González, doña Lidia, Grandón, doña Giovanna, Labraña, Madriaga, Meneses, Miranda y Rivera, doña María Magdalena, que reconoce y regula diversos derechos fundamentales, en particular los civiles políticos. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 375. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 375. La Elsa no vino, la Elsa no vino. Convencional Celedón, tiene la palabra. Usted va a presentar la iniciativa, ¿verdad? Sí, señor. Sí, hasta por 3 minutos, por favor. Demasiado, quizás. Bueno, debo señalar que... Ponga el micrófono hacia el lado mejor. Ya. Más cortito ese que lo televisivo. Sí. Muchas gracias. Bueno,
Debo señalar que esta iniciativa forma parte de un extenso... Ahí sí. Sí, está prendido, lo que pasa es que se escucha abajo. Está verde. ¿Nos... ¿Me escuchan o no? ¿Aló? Golpele. César, ¿me escuchas? Ahí sí. Ya. Yeah. Bueno, esta iniciativa forma parte de un conjunto de normas propuestas y que fueron trabajadas con el Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. Y algunas fueron sugerencias y trabajo de profesores de esa universidad. Esta es la 30, esta es la última propuesta que sea. Yo efectivamente firmo, pero debo confesar que no soy el autor material de esta propuesta. Bueno, todo esto parte del reconocimiento de un principio de responsabilidad que no está situado solo en el Estado, sino que también en los agentes o responsables directos en la violación de los derechos humanos. Y tiende a señalar que los responsables directos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, sea, por ejemplo, la Colonia de Dignidad, o sea, un agente del Estado, o sea, el Estado, están obligados a reparar si cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y las víctimas tienen derecho a accionar y tienen derecho a la justicia. Y en caso que se determine la persona natural o jurídica responsable distinta al Estado y este hubiese sido requerido de hacerse responsable de la indemnización, el Estado va a tener derecho a restitución por parte de estos particulares, cosa que en caso de Colonia Dignidad había una cláusula contractual por escritura pública de el año 2009, de agosto del 2009, en que se hacían responsables los sucesores, los herederos de los jerarcas que estaban constituidos en sociedades, de reparar determinadas causas que fueron individualizadas sobre violación a los derechos humanos cometidas en ese lugar. Aquí se plantea en el numeral cuarto la creación de un fondo nacional para indemnizar a las víctimas. Y en el numeral quinto, la Constitución reconoce la obligación del Estado y de todos los miembros de la sociedad de respetar y hacer respetar el deber de enjuiciar a los perpetradores de crímenes internacionales y de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, de rechazar la impunidad, lo que impide que estos actos sean amnistiables, indultables, prescriptibles, penal y civilmente, o cualquier otra forma que favorezca la impunidad. Todo acto contrario a este artículo carece de validez ab initio.
ese papelito significa que se terminó. Sí. Esta es la tecnología que hemos implementado. Yeah. Muchas gracias, convencional Celedón. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 375. Convencional Barceló. Pues estoy plenamente de acuerdo con la misma propuesta y defendida por el convencional Celedón. Para aquellos que vivimos, que no son todos los que están acá, el periodo de la dictadura, especialmente la primera decena de años, sabemos muy bien el nivel de atrocidades a que se llegó por los agentes del Estado. Y a pesar de que se han hecho esfuerzos serios por satisfacer reparaciones a las víctimas y también a sus herederos, eso no es suficiente a mi modo de ver. De manera que la consagración de esta norma en la Constitución debiera ayudar para que las leyes y las políticas públicas que se implementen a futuro tengan ese componente de justicia, de reparación y de no repetición que es tan necesario. Así que no tengo sino que más ánimo o voluntad que aprobar. Y el llamado a mis convencionales compañeros es el mismo. Gracias, convencional Barceló. Convencional Cantuario. Gracias, coordinador. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Estas normas tienen efecto retroactivo? ¿Se refieren a hechos ocurridos en el pasado o aplican para el futuro? Gracias. Se ofrece la palabra. Convencional Rebolledo. Muchas gracias, coordinador. Sí, yo tengo una duda respecto al numeral 4, cuando habla de la implementación de fondos nacionales para indemnizar. Eso sería crear una nueva figura, porque hasta donde yo entiendo, todo lo que tiene que ver hoy día con reparación sale del erario nacional. Si me pudiese dar un poquitito más de pistas al respecto, eso. Gracias. Muchas gracias, convencional Rebolledo. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Convencional Celedón, tiene la palabra hasta por 3 minutos para responder, por favor. Muchas gracias. Trataré de ser más breve. Sin duda que se refiere a hechos del... Estos hechos son hechos del pasado. Sin perjuicio de que lamentablemente han ocurrido violaciones gravísimas a los derechos humanos ¿Perdón? Perdón, no... Ah, ya. ¿Me escucha? Ya, perdón, pero... Bueno, sin duda que se refiere a hechos ocurridos en el pasado inmediato, digamos, básicamente bajo la dictadura, especialmente en la mención que se refiere a particulares. Yo, viendo a Luis Barceló, conozco situaciones ocurridas en la zona donde él procede, cosas terribles que pasaron en los campos, terribles, verdaderas operaciones de exterminio de pobres campesinos, digamos. Cuando estuvimos en Concepción, el convencional Barceló nos llevó a Santa Bárbara y a Mulchen, y también los testimonios en esas localidades fueron muy, muy impresionantes. Y si bien no habían condenas a particulares, todos señalaban la participación de particulares. Y en ese sentido, aquí hay una norma en cuanto que si el Estado respondió
por la actuación de algunos de sus agentes, quizás motivados, incentivados por algunos particulares, él se le tendrá que restituir al Estado lo que él dispuso, los fondos que él dispuso. Y eso lo señalaba en la introducción, que eso se combinó en una escritura pública entre el Consejo de Defensa del Estado y sociedades sucesoras de los jerarcas en Colonia Dignidad. Se firmaron dos convenios por escritura pública en cuanto a la obligación de restituir por parte de Colonia Dignidad. La idea del Fondo Nacional... Un minuto, convencional, se le da. Muy bien. Bueno, es una sugerencia. Tal como hay otras en iniciativas anteriores que están en el propio texto, de crear un consejo de verdad histórica, reparación y de no repetición, garantías de no repetición, es una sugerencia que podría no ser necesariamente establecida, porque el procedimiento de ejecución de estas, las sentencias judiciales que implican erogación por parte del Estado, una condena de pago, tiene un procedimiento... Tiempo convencional, senador. Y que en definitiva responde el Consejo de Defensa del Estado a... él lo representa. Ya, perfecto. Me quedo callado. Muchas gracias, convencional Celedón. Entonces se ha presentado la iniciativa convencional constituyente 375. Corresponde la iniciativa convencional constituyente 446. La iniciativa número 446 fue presentada por las convencionales señoras Videla, Araúna, Gallardo, Gómez, Doña Yarela, Grandón, Doña Paola, Portilla, Roa, Royo y de los convencionales señores Barraza, Celedón, Cruz, Gutiérrez, Núñez, Velázquez y Waldarsky, que regula el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición en materias de violaciones a los derechos humanos. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 446. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 446. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 446. Bien. ¿Punto de reglamento, convencional Saledón? No, porque me apareció mi nombre, escuché mi nombre por lo menos. ¿No? Ah, qué bueno. Muy bien. Bien, procedemos entonces a la presentación de la iniciativa convencional constituyente 543. Bien, la iniciativa convencional número 543 fue presentada por los convencionales Isabel Godoy, Antilef, Barraza, Yanquileo, Betsy Gallardo, Hugo Gutiérrez, Bastián, Margarita Vargas, Chinga, Portilla, Waldarsky, Arellano, Lizeth Vergara, Joana Grandón, Carolina Videla, Labraña, Alejandra Pérez, sobre Política Nacional de Reparación Integral. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 543. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 543. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 543. Bien. Avanzamos entonces a la iniciativa convencional constituyente.
Fírmese convencional Fuchslöger, 666. La iniciativa convencional número 666 fue presentada por las y los convencionales Tatiana Urrutia, Mariela Cerey, Aurora Delgado, Damaris Abarca, Patricio Fernández, Adriana Cancino, César Valenzuela, Matías Orellana, Javier Fuchslöger, Giovanna Roa, Ignacio Achurra, Benito Baranda, Gaspar Domínguez, Guillermo Namor, Jorge Abarca, Mario Vargas, consagra la prohibición a la tortura y la desaparición forzada. Convencional Urrutia, lamentable el número que nos tocó, pero ¿qué le vamos a hacer? Tiene hasta 3 minutos para presentar la iniciativa. Gracias. El jueves pasado el Pleno de esta Convención aprobó por unanimidad la prohibición de la tortura, dando un mensaje clarísimo al país de que nunca más. Además, se aprobaron los artículos 25, 26 y 27 del primer informe, que forman parte de un paquete de normas que prohíben la desaparición forzada y establecen la imprescriptibilidad y las obligaciones de prevención, investigación y sanción de las violaciones graves a los derechos humanos. Tranquiliza al país que la Convención sea tan clara en esta materia. Estamos ante uno de los elementos más relevantes de una nueva Constitución, porque Chile es un país que se ha construido sobre la base de la tortura y eso no puede continuar. En 1983, el movimiento Sebastián Acevedo denunciaba aquí se tortura en las rejas del cuartel de la CNI. Y todavía se tortura en Chile, en comisarías, en las cárceles, en el Sename, en la Araucanía, durante la dictadura y en el estallido social. Aquí se tortura. Pero la prohibición de la tortura y la desaparición forzada no es suficiente por sí misma. Sin justicia, sin verdad y sin reparación nos quedamos a medias. El derecho al esclarecimiento de la verdad de víctimas y comunidades sobre graves violaciones a los derechos humanos es uno de los contenidos más relevantes de la nueva Constitución. Algunos sectores dirán que esto es materia de ley, que no corresponde que la norma fundamental se haga cargo de estos temas o que esto ya no es un problema para el país y que debemos dejar atrás el resentimiento con la dictadura. Se equivocan. Es esencial para Chile que el derecho a la verdad esté en la nueva Constitución. Sin verdad, las violaciones a los derechos humanos, no podemos hablar de una constitución democrática y en Chile siempre se ha extrañado este derecho. Sobre la reparación y el principio es clarísimo. Ahí donde el Estado destruya la vida de una persona torturándola o la someta a la vulneración de todos sus derechos, haciéndola desaparecer, tiene que hacerse cargo. Y la reparación debe ser integral, ya que la indemnización monetaria no es suficiente. Una placa conmemorativa no es suficiente. Esperamos que esta comisión dé la misma señal con estas normas que dio en pleno en la votación del jueves y apoye las normas que formen parte de este segundo informe. Gracias. Muchas gracias, convencional Urrutia. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 666. Convencional Moreno tiene la palabra. Gracias, coordinador. Gracias, Tatiana, por la presentación de la norma. La verdad que respecto a estas normas, tal como bien se ha dicho, creo que nadie podría estar indiferente o estar en contra de ellas. Solamente opiniones respecto a lo mismo que hablábamos, la verdad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos. Creo que ponerle graves puede ser un problema, porque vamos a tener que calificar si la violación fue grave o no. Yo creo que todas las violaciones a los derechos humanos debiera tener esa misma, digamos, forma de manejo, me parece que es lo lógico. Porque si no vamos a tener que calificar si la violación de derechos humanos que cometió en este caso un agente del Estado o el Estado fue grave o no. Creo que eso no debiera ser. Y segundo, digamos, me parece que está súper bien, digamos, sí que ese es el único punto que a mí por lo menos me hace más ruido. Y lo mismo que le preguntamos a don Roberto, esto se supone que es para lo que va a pasar en el futuro. Está planteado de manera mirando hacia adelante para que no vuelva a ocurrir. O es mirado, digamos, o tiene efecto retroactivo. Eso es la misma duda que planteó antes otro convencional. Gracias. Gracias, convencional Moreno. Se ofrece la palabra. Convencional Cantuárez. Coordinador, gracias. Y gracias por esta iniciativa. No alcanza la cuestión. Ahí sí.
Ya, gracias. Le quería hacer una pregunta respecto al derecho a la reparación integral de las víctimas. ¿Implica una reparación obtenida judicialmente, que considere todos los pasos de un procedimiento de reparación de daños en los tribunales ordinarios, los tribunales que corresponden, o bien esta norma pretende considerar medios como una indemnización directa por parte del Estado de Chile? Gracias. Se ofrece la palabra. Convencional Rebolledo. Muchas gracias, coordinador. Gracias a Tatiana también por la norma. En la misma línea de lo que decía Alfredo, creo que cualquier violación a los derechos humanos ya es grave, y consagrar la palabra grave podría, de alguna manera, interpretarse como existen algunas violaciones que no son tan graves. Eso por un lado. Ahora, dice derecho al esclarecimiento de la verdad. ¿Eso cómo se puede hacer a nivel constitucional, que sea la verdad? Porque la verdad finalmente es algo tan difícil de conseguir. ¿Y cuál sería el límite para esa verdad? Si hay materias en las cuales no se consigue obtener toda la información necesaria, ¿esa persona entonces no podría ser reparada porque no existe la total información respecto de la materia? No sé si logro hacerme entender con la duda que tengo. ¿Me cachaste? Ya, eso era. Gracias, convencional Rebolledo. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Convencional Marinovich. Tenéis que traerlo para acá porque me estoy muy... ¿Ahí? No, a mí me preocupa un poco el uso y abuso de la expresión violación a los derechos humanos. Yo creo que en Chile ocurrieron violaciones a los derechos humanos graves. Bueno, además el agregado es un poco, digamos, superfluo, ¿no? Está incluido en la expresión violación a los derechos humanos, ya que son graves. Hubo tortura, hubo detenidos desaparecidos. Yo creo que es una trivialización grave cuando uno pone esa situación en contraste con casos que a lo sumo, con suerte, fueron de violencia policial en un contexto además de violencia, de delincuencia, de vandalismo, de saqueo. Creo que es una falta de respeto para quienes efectivamente fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos y una trampa semántica. Gracias, convencional Marinovich. Convencional Urrutia, hasta por 3 minutos, por favor. Ya, sobre la pregunta del convencional Moreno y Rebolledo, coincidiendo que todas las violaciones a los derechos humanos son graves, este es un concepto que se utiliza a nivel internacional para estos casos específicos, incluye las violaciones a los derechos humanos, por eso está redactado de esa manera. Sobre si esto es para el pasado o el futuro, esas las transitorias tendrán que ver cómo esto se pone en marcha. Sobre la pregunta de la convencional Cantuaria, es la Comisión 6 la que va a determinar la implementación de estos derechos. Y sobre la última pregunta, yo creo que hay informes internacionales de violaciones y de los graves delitos que se cometieron, aunque no me esté escuchando la convencional, y de ninguna manera queremos bajarle... De ninguna manera queremos comparar, pero sabemos que durante el estallido social se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de las que todos fuimos testigos, y tampoco queremos quitarle la gravedad a aquello que sucedió. Eso no pasó. Eso... Bien, muchas gracias, convencional Urrutia. Entonces se ha presentado la iniciativa convencional constituyente 666. Corresponde la iniciativa convencional constituyente 1005. Bien, la iniciativa de norma convencional número 1005 fue presentada por los convencionales y las convencionales Roberto Celedón, Elsa Labraña, Alejandra Pérez, Manuel Boldarsky, Natividad Yanquileo, Lizeth Vergara, Tania Madriaga, María Rivera
Marco Arellano, Eric Chinga y Francisco Camaño. Consagra derechos de las víctimas y la sociedad ante las violaciones de derechos humanos, derecho a la verdad, a la prevención e investigación, a la reparación integral de las violaciones, a los derechos humanos y prohibición y rol garante del Estado frente a la desaparición forzada. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 1005. Convencional Celedón, hasta por 3 minutos, por favor. Sí, esta es una iniciativa de una organización de expresos políticos que intervino, participó en las audiencias de la Comisión Provisional de Derechos Humanos. Y ellos impulsaron esta iniciativa y nos solicitaron la colaboración como constituyente para que la pudiésemos conocer. Además de lo general que se ha planteado, como el derecho a la verdad, el derecho a la reparación integral por violación a los derechos humanos, tiene una particularidad que me parece necesario señalar. Hay muchos procesos que terminan por la muerte, eventualmente por la demencia senil. Entonces, a partir del Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, el artículo 31 de esa convención se refiere a el derecho a la justicia. Así está definido en esta Convención sobre Adultos, Personas Mayores. Entonces, aquí hay una propuesta concreta para resolver situaciones en que la justicia queda paralizada. Porque, como bien dijo en una oportunidad la Corte Interamericana, no hay mayor reparación que la verdad, que la sentencia que hace justicia. Entonces, se plantea aquí una propuesta de norma en que señala que, acreditado la veracidad de los hechos ilícitos, vulneratorios y la participación de agentes del Estado, el proceso penal proseguirá su curso aunque no se identifique al hechor concreto o éste se encuentre eximido de responsabilidad penal por muerte y/o por demencia, a fin de que las víctimas sean reparadas en su dignidad y honor por la justicia, incluyendo en ello las indemnizaciones que en ocasión de los daños a la salud física y mental, los daños materiales y morales y las reparaciones simbólicas que correspondan. Las instituciones responsables de los agentes del Estado involucrados en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos deberán proponer medidas institucionales que garanticen la no repetición, sin perjuicio del tiempo convencional salidor. Cierre la idea. Sin perjuicio del derecho de las víctimas, de las partes y de los tribunales de justicia en proponer y determinar estas garantías fundamentales de no repetición. Muchas gracias, convencional Celedón. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa convencional constituyente 1005. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Convencional Cantuario. Gracias, coordinador. Convencional Celedón, usted patrocinó más de una iniciativa respecto a este mismo tema. ¿Son complementarias la que defendió anteriormente y la 1005? ¿O el ideal es que se aprueben las dos? Se ofrece la palabra. Gracias. Se ofrece la palabra. Convencional Rebolledo. Muchas gracias, coordinador. No, yo vuelvo, tengo nuevamente esta duda desde
a lo mejor es de formación profesional con esto de que uno es periodista, pero tienen derecho a la verdad. ¿Qué pasa cuando uno no puede conseguir toda esa información? Cuando pasa lo mismo que acá se enumera, por ejemplo, tanto la persona que padeció, ¿cierto?, las violaciones a los derechos humanos, o ya murió, o bien está padece de demencia senil, o bien aquellos que ejercieron la fuerza, ¿cierto? ¿Cómo se entiende ese derecho a la verdad para que sea categorizado? Eso me gustaría entenderlo, creo que, insisto, es por un poco de formación profesional. Y porque la verdad para muchos es bien subjetiva, ¿no? Un poco eso. Y lo otro que me llama la atención es con respecto, acá diría 1, 2, 3, 4, 5, el inciso por ahí, que habla de que las instituciones serían las responsables de las violaciones a los derechos humanos, y yo entiendo que ellas, ¿cómo van a proponer ellas la no repetición, cuando en el fondo yo creo que hay que dejarles claro que no repitan nomás? ¿Cómo ellos van a estar proponiendo, no prometo no volver a hacerlo? ¿Como que sería una cosa así? Tiempo convencional, Rubio. Se ofrece la palabra. Convencional Abarca. Bueno, tengo una duda respecto a que en el primero de los artículos propuestos de alguna manera tipifican un delito, ¿no?, que es este de traición a la patria. Mi pregunta es por qué tendría que estar considerado acá y no en el cuerpo legal correspondiente, que sería el Código Penal. No sé quién, me perdí con quién es el autor de la norma. Don Roberto, no me escuchó. ¿Ah, sí me escuchó? Ya. Gracias, Cristi. No te escuché bien. ¿Podrías repetir? Ya. ¿Ahí sí? Ya. Mi pregunta es por qué en el artículo primero de alguna manera están tipificando un delito, que es el traición a la patria. Mi pregunta es por qué considerarlo acá y no en el cuerpo legal que correspondería, que es el Código Penal. Se ofrece la palabra. Convencional Orellana. Bueno, primero agradecer a don Roberto por la propuesta. Don Roberto, referente al derecho a la verdad, cuando se plantea de esta forma, considerando que hay una cápita distinta respecto a la prevención e investigación, debo entender que va más allá de la investigación de carácter penal. Por lo tanto, cuando usted plantea el derecho a la verdad, lo plantea desde una perspectiva, por ejemplo, de una comisión permanente o de un órgano del Estado que se encargue, por ejemplo, de investigar este tipo de hechos. Nos queda todavía parte del tiempo, se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien, convencional Celedón, tiene hasta 3 minutos para responder. Muchas gracias. Mira, respecto a la pregunta de Bárbara, los abogados distinguen cuando se habla de verdad judicial, ¿sí?, y esa verdad judicial es la que se establece en una sentencia. Los periodistas más bien buscan la verdad objetiva, ¿sí? Entonces, pero de un punto de vista formal, se tiene por verdad declarada por un órgano del Estado aquella en que el competente, que es el Tribunal de Justicia, es la que señala ese órgano del Estado, que tiene jurisdicción, más allá de que existen situaciones en que la verdad judicial podría ser modificada a través de lo que se llama un recurso de revisión. Pero eso tiene todo un procedimiento. Efectivamente hay una sanción a los responsables directos, hay una sanción a los que han cometido tortura, que es la degradación, se plantea, y la imposibilidad y la inhabilidad de ejercer cargos o función pública. Y respecto de aquellos que instan o inducen o colaboran en la ejecución de actos realizados
por terceros extranjeros que impliquen violación del principio de la libre determinación del pueblo de Chile y la violación de los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas, se entiende que hay un delito de traición. Esto se expresa efectivamente, pudiese estar en el Código Penal. Pero, dada la gravedad de estos hechos, se plantea la sanción, la normativación de este tipo de conducta a nivel constitucional. No sé si contesté o no a Rocío. Perdón. No sé si contesté lo que me preguntaba. Ya. Sí, yo quería igual complementar aquello porque varias veces han preguntado así cómo saber la verdad frente a este tema. Y una forma de saber la verdad es precisamente que no vuelvan a crearse leyes como la que creó Lagos con este pacto de silencio por 50 años. No está abierto el... Usted es autora y va a ser también parte de la presentación. Es que le quedan tiempo. ¿Lo va a ocupar? Sí, que termina. Yo creo que ya dije lo que se tenía que decir. Lo que plantea esta norma es precisamente aquello, que una ley no pueda crear una normativa que impida a las personas saber la verdad. Muy bien, muchas gracias por la presentación de la iniciativa 1005. Vamos ahora con la temática Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio. Vamos con la iniciativa convencional constituyente número 68, secretaria. La iniciativa convencional número 68 fue presentada por las y los convencionales constituyentes Monkever, Cosi, Rebolledo, Celis, Chaín, Cruz, Labra, Larraín, que establece el derecho a una vivienda digna. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente. Bien, los autores de la iniciativa convencional constituyente 68 están en la comisión de participación, así que vamos a seguir adelante para que ellos puedan hacer la presentación. Vamos entonces a la iniciativa convencional constituyente 328, secretaria. La iniciativa convencional número 328 fue presentada por las y los convencionales Madriaga, Godoy, Grandón, Doña Giovanna, Labraña, Pérez, Vargas, Doña Margarita y Vergara, y de los convencionales señores Arellano, Bastián, Chinga y Boldarsky, que consagra el derecho a la ciudad. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 328. ¿Boldarsky? Bien. Convencional Boldarsky, tiene la palabra hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, coordinador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me disculpo por la voz, todavía no me recupero completamente. Además de saludarles y agradecerles este espacio, quisiera contarles que el derecho a la ciudad, que es lo que plantea esta iniciativa, viene a establecer una prerrogativa que permita que las personas sin discriminación puedan ejercer su derecho, por una parte, a producir, por otra, a gozar, y por otra, a participar en ciudades y en asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos. Estos como requisitos para entenderlos desde una perspectiva de la vida digna, que es lo que esperamos que aporte este proyecto de constitución a los pueblos de Chile. El derecho a la ciudad
se basa en elementos constitutivos como la gestión democrática, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad, por supuesto, de todo el resto de los derechos que consagran los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, ratificados y vigentes. En consecuencia, todas las autoridades del Estado y todas las personas jurídicas deben garantizar, proteger y respetar este derecho adoptando todas las medidas idóneas, inclusive legislativas, de planificación, gestión e intervención en la ciudad. Y el foco que me gustaría invitarles a que reflexionen al respecto está estrictamente vinculado a cómo las y los ciclistas nos relacionamos con el monopolio que ejercen los vehículos grandes, los vehículos de tracción motorizada, sobre las calles, sobre los espacios públicos. La invitación a mirar el ejercicio de la ciudad como un derecho de las personas está estrictamente ligado con la necesidad de que personas que utilizan otros medios de transporte puedan usarlos de manera segura y no tengamos un contador de ciclistas muertos. Por otra parte, se puede entender también que los espacios públicos, para que tengan vida, deben ser espacios realizados con participación de las comunidades locales, no solo en los centros urbanos, sino que en general en cada lugar donde se desarrollan micro o grandes comunidades. Y en tercer lugar, con esto termino, coordinador, y en tercer lugar, es fundamental entender que esta es una obligación de todas y de todos en general, particularmente del Estado, en torno a que pueda garantizar el acceso a la discusión sobre el lugar donde se va a desarrollar este centro urbano, pero también de las personas en torno a cómo buscan que ese desarrollo sea armónico con sus formas de transporte, pero sobre todo con la forma en la que desarrollan su vida. Con esto termino, coordinadores. Muchas gracias. Muchas gracias, convencional Boldarsky. Se ofrece la palabra. Convencional Abarca tiene la palabra. ¿Yo? ¿Dijo Abarca? Ya. Sí. Bueno, me llama la atención en el artículo cuando establece que todas las personas jurídicas deben garantizar, proteger y respetar este derecho. Habiendo una enorme variedad de tipos de personas jurídicas, ¿no debiesen haber deberes especiales, por ejemplo, de las inmobiliarias o todas? Por ejemplo, ¿cómo una ONG podría colaborar respecto a este derecho? Esa es mi pregunta, Manuel, y muchas gracias por la iniciativa. Se ofrece la palabra, convencional Cantuaria. Gracias, coordinador. Y gracias al convencional por su exposición. Yo le quería preguntar por la fundamentación de esta propuesta. En la justificación responsabilizan o culpan al derecho de propiedad o a la protección absoluta del derecho de propiedad respecto de la existencia, y voy a abrir comillas, de ciudades segregadas y fragmentadas, de la discriminación de género, la exclusión y precarización de los sectores más vulnerables, la destrucción de los equilibrios necesarios para la conservación de la naturaleza. Eso es, en su fundamentación, culpa de la protección absoluta del derecho de propiedad. Entonces, la primera pregunta es si no se han planteado que este problema en realidad pueda deberse, si por alguna razón, a políticas públicas, mal implementadas, mal ejecutadas o malas políticas públicas. Y en caso de que sigan considerando la propiedad privada como la responsable de estos males que mencionan ahí, ¿qué pasaría con la regulación que ustedes proponen en caso de aprobarse la norma? ¿El derecho de los actuales propietarios quedaría condicionado a lo que decidan terceros sobre, por ejemplo, el uso de suelo o los distintos espacios? Gracias, convencional. Convencional Orellana. Sí, varias preguntas. Una de ellas tiene relación con el tema de gestión democrática. Considerando que no hay una gestión democrática específica en la norma y considerando que algunos proyectos, incluso de obra pública, contienen gestión democrática, a mi juicio, ineficiente, ¿cómo lo piensa usted? Y si le entregaría esa facultad al legislador. Segundo, relativo al derecho a producir, gozar y participar en ciudades. Como no existe una limitación, mi pregunta es la siguiente: si se mantendrían, por ejemplo, en el concepto de derecho a la ciudad, el concepto de planos reguladores, considerando que
es el orden territorial que hoy día se mantiene en la legislación vigente y que está al cargo de los municipios. Y en virtud del contexto de las personas jurídicas, preguntarle dos cosas específicas. ¿Bajo qué figura normativa o acción en este caso se podría reclamar contra una infracción de una persona jurídica? ¿Y qué sanción, y en el caso de que exista sanción, se le entregaría al legislador esa facultad? Muchas gracias. Convencional Rebolledo. Muchas gracias, coordinador, y también muchas gracias al convencional Manuel, que se recupere pronto. Tengo dudas respecto a los verbos rectores que acá se están usando. Dice producir, gozar y participar. ¿No considera usted que al plantear de esta manera la norma, en caso de que exista la judicialización o justiciabilidad de los derechos fundamentales, se haga absolutamente fácil que cualquier diga que no está gozando de su propiedad o de su vivienda, que no está o que no la produjo? Porque ahí al decir producir se me produce también una complicación. Eso quiere o habla de que cada uno se podría gestionar, construir su propia casa. Entonces, ¿cuál sería el rol del Estado ahí? No sé si me puede dar alguna luz respecto de eso convencional. Y lo otro que tenía era la duda que plantó acá el colega con respecto también a la gestión democrática, pero la responde a él y me queda clarito a mí también. Gracias. Bien, que en 15 segundos se ofrece la palabra. Por 15 segundos se ofrece la palabra. Comisario Marinovich, usted de la otra subcomisión. Sí, pues. Como que hay problema porque usted tiene que estar en la otra subcomisión. Yo no le puedo negar el acceso porque cualquier convencional puede participar de esto. Pero le hago solamente la sugerencia. Está por 15 segundos convencional Marinovich. Quiero preguntar si en su concepto, a propósito o en el contexto de derecho a la ciudad, la vivienda social tendría que ser una vivienda, una casa propia. Convencional Boldarsky tiene hasta 3 minutos para responder a estas pocas preguntas que se le han formulado. Gracias, coordinador. Muchas gracias a todas las y los convencionales que preguntaron. Me excuso por mi voz. Quisiera partir antes de ir una a una, invitándoles a que tengan en cuenta que esta es una iniciativa que puede perfectamente dialogar o mejorarse con otra de las iniciativas presentadas. Particularmente yo hice una presentación respecto al libre tránsito y conversan muy bien, por lo tanto está abierta y estoy a su disposición para las mejoras que podamos realizar. Y esto lo digo porque es una muy buena observación la que hace la convencional Abarca respecto de cuáles son las obligaciones especiales que debería tener una u otra persona jurídica. Y comparto la crítica que señala respecto a que las inmobiliarias deberían tener obligaciones especiales en materia del ejercicio de este derecho. Frente a las preguntas y a la reflexión que hace la convencional Cantuaria respecto de la responsabilidad que le otorga la fundamentación al derecho de propiedad, por una parte comparto su crítica, o sea, comparto su opinión respecto de que puede ser entendido la falta de acceso a una ciudad o a una vida digna en la ciudad, puede ser responsabilidad de las políticas públicas que se han implementado a partir del ejercicio del principio de subsidiariedad que consagra la actual Constitución, la Constitución tramposa. Y en ese sentido es probable que sea parte responsabilidad de las políticas públicas. ¿Qué pasaría con los actuales propietarios? ¿Qué haría condicionado el ejercicio del derecho de propiedad a terceros? No, para nada, no se preocupe. No buscamos con esto quitarle nada a nadie. Buscamos que la planificación territorial sea democrática y eso implica necesariamente que se pueda escuchar a la ciudadanía cuando se ejecutan, cuando se determina la manera en la que se va a organizar el espacio público. Muchas gracias, convencional Orellana, y con esto creo que se
une la segunda pregunta de la convencional Cantuarias. La idea es incluir a las personas que sean beneficiarias del sector donde se desarrolle la comunidad en la planificación de los espacios públicos, no como una manera de generar guetos, sino todo lo contrario, una manera en la que puedan conversar las distintas comunidades para que la gestión del uso del espacio público sea eficiente y de buen servicio para todas y para todos. ¿Se mantendrá la regulación de los planos reguladores? Creo que es materia de ley, justamente como lo menciona también en su pregunta tercera. Creo que hay facultades que se le pueden otorgar al legislador para que el ejercicio del derecho a la ciudad sea un ejercicio pleno. Y en eso creo que también responde... Tiempo convencional, Boldarsky, por favor, cierra la idea. Bueno, con esto termino. La idea es que sea el legislador quien pueda permitir que el desarrollo de este derecho pueda bajar armónicamente para el beneficio de las personas que ocupan las viviendas de los centros urbanos. Con esto termino. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias, convencional Boldarsky. Seguimos con la presentación de la iniciativa convencional constituyente 395. Secretaria, por favor. Iniciativa número 395. De los convencionales señores Uribe y Andrade Camaño y de las convencionales señoras Alvarado, Ampuero, Arauna, Carrillo, Flores, Justinianovich, González, doña Dayana, Enríquez, Jope, Royo, San Juan Vallejos y Villena, que consagra el derecho al territorio y a la ciudad. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 395, convencional Uribe. Sí, por acá. Hasta por 3 minutos, por favor. ¿Tres minutos? Chuta. Ya, voy a compartir una presentación. Estoy en el Zoom en este momento. Me pregunta si tengo caído el padre. Vale. Sí, ¿se escucha por ahí? Sí. Ya, bueno, estoy en el Zoom presentando, tengo una presentación. Esta iniciativa se llama Derecho al Territorio y la Ciudad. Evidentemente, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de ciudad, hablamos también de vivienda, también, ¿cierto? Y hablamos también de ordenamiento territorial, de planificación. Es un complemento a otras iniciativas que están también acá y puestas en otras comisiones. En particular, atendiendo el poco tiempo que hay, un poco de contexto, si consideramos que la segregación es una patología y la ciudad un organismo, queremos ciudades sanas. Nosotros tenemos ciudades segregadas. Y eso es una realidad. Y eso es un problema y eso es algo que hay que solucionar para mejorar la calidad de vida de todos por igual dentro de nuestras distintas ciudades a lo largo del país. Y eso tiene un origen, que ese origen también está referido a la Constitución, es un problema constitucional. La Constitución del 80 consagra la economía del mercado y el mercado del suelo en este caso, y el Estado subsidiario también. Por lo tanto, todas las políticas urbanísticas desde ahí en adelante se rigieron bajo esos principios de mercado y no con enfoques sociales principalmente. Y eso hizo que lo que todos podemos ver es dentro de una ciudad, sabemos dónde están las poblaciones, ¿cierto? Sabemos de qué manera se habitan esas poblaciones, de manera segregada, aislada, hacinadas también. Eso tiene que ver con la economía de mercado. Por lo tanto, lo que busca esta propuesta es evidentemente cambiar ese estado actual. Ahí hay unos ejemplos claros de cómo se habita en las comunas más pobres y cómo se habita en las comunas más ricas en relación a las áreas verdes, por ejemplo, en relación al vínculo con el medio ambiente también sano o con la contaminación. Ejemplo de lo que ya estamos hablando. Y la propuesta de articulado, para ir bien rápido, toda persona tiene el derecho a habitar y participar del territorio en que se encuentra, ya sea natural, rural, urbano o indígena, en igualdad de oportunidades, sin discriminación ni segregación de ningún tipo y con absoluto respeto a los derechos de la naturaleza, a los derechos de autonomía de los pueblos originarios y a las comunidades sociales y culturales que caracterizan su espacio. Esta propuesta habla de territorio también, entonces no se enfoca solamente a temas urbanos, de ahí quizás que se hable de lo urbano, lo indígena o lo rural también.
Inciso 2, toda persona habitante o en tránsito en cada territorio tiene derecho a practicar de manera íntegra e integradamente todos y cada uno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los que componen en su conjunto el ejercicio pleno del derecho al territorio y la ciudad. Consagrar el derecho al territorio, el derecho a la ciudad o el derecho al hábitat, que también podríamos llamarle así, significa también consagrar otro tipo de derechos, por ejemplo, a salud, educación, evidentemente tiene que ver con cómo habitamos la ciudad, cómo tenemos la cercanía de los servicios y cómo nos conectamos y nos vinculamos para el acceso a esos servicios. Entonces, estamos hablando de algo importante porque se relaciona directamente con otros derechos civiles y derechos fundamentales también. Artículo 2. Tiempo convencional, Uribe. Cierra la idea, por favor. Bueno, voy a terminar de leer el artículo 2, inciso primero. Respecto del territorio y la ciudad, el Estado y sus entidades territoriales deben garantizar la producción y reproducción de la vida en atención al bien común, al ejercicio pleno de los derechos humanos, etcétera. ¿Qué es lo que busca este artículo? Es lo que señala en la práctica es decir de que para la planificación urbana, para la planificación territorial, es necesaria la participación de las personas también. Entonces, ahí cuando se habla de garantizar la producción y reproducción de la vida, también tiene que ver con ese enfoque. Bueno, y el resto lo pueden leer del articulado, me quedo para las preguntas y poder responder. Gracias. Muchas gracias, convencional Uribe. Se ofrece la palabra. Yo. Convencional Cantuaria. Sí, lo que pasa es que, por favor, entiéndame, yo no quiero armar una polémica de esto, pero para eso dividimos en subcomisiones. Entonces, la primera preferencia lo tienen los integrantes de la subcomisión. Ese es el punto. ¿Está bien? Yo le voy a dar mi palabra a la Comisión Marina. Una pregunta. Quisiera saber si cuando habla de políticas de mercado, ¿incluye también dentro de esas políticas de mercado el hecho de que la vivienda social sea vivienda o casa propia? ¿O si un cambio de criterios en esto urbanístico y de vivienda social significaría que la vivienda social dejaría de ser una casa propia como la hasta ahora? Y segundo, si cuando hablamos de segregación o diferencia entre comunas ricas y comunas pobres, que yo creo que lamentablemente las hay y muchas, una de ellas tiene que ver con la seguridad. Las comunas ricas tienen más carabineros y más comisarías. Si ustedes consideran que sería importante que hubiera más en otras. Y por último, lo encuentro contradictorio el primer inciso de este artículo. Dice que todas las personas pueden gozar de la misma manera de todo el territorio, etcétera. Y después dice con pleno respeto a la autonomía. En definitiva, una contradicción. Tiempo convencional Marinovich. Convencional Enrique. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias a la presentación. Y ya que el tiempo fue corto, quisiera si es que nos podrías relatar un poco más cómo sería este estatuto de la ciudad que está planteado y cómo las personas podrían ver reflejado un cambio en su habitar a través de planes y planificación territorial y urbana y la última oración que tiene que ver con acceso y goce de servicio, equipamiento, infraestructura, que tiene que ver, entiendo, también con esta lógica de la planificación territorial y urbana. Muchas gracias. Convencional Orellana. Bueno, primero que todo, felicitar a César porque sé el trabajo que ha realizado en este ámbito, muy participativo, con mucha reunión, con comités de distintas partes del país. Primero, preguntarle para que quede claro la diferencia entre el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, que es importante aclararlo, y por qué la importancia de que sea un derecho autónomo dentro de la Constitución. Y segundo, ya que habló de la lógica de mercado, preguntarle qué opina sobre el tema de banco de suelos consagrados, por ejemplo, en la Constitución española y la importancia, por ejemplo, de consagrar una figura así en Chile. Convencional Labarca. Sí, gracias por la iniciativa, por la propuesta de norma. Cuando habla del derecho a participar en la primera parte de la norma, ¿a qué tipo de participación territorial específica se refieren? Y por ahí en el artículo segundo propuesto se refieren a que las entidades territoriales deben garantizar la producción y reproducción de la vida digna. Tampoco logro entender del todo esa frase, si es que pueden ahondar un poco en aquello. Gracias. Convencional Moreno. Muchas gracias.
gracias a César por la norma. Una opinión nomás, yo sé que César viene también del mundo rural más que el urbano, pero en el artículo X3 se habla de este estatuto de la ciudad y se habla mucho como de la organización del tema en la ciudad, en la parte urbana. Yo creo que los que provenimos del mundo rural sabemos la falta que hace algo en ese mismo sentido en la parte rural, porque grandes problemas de los que estamos viviendo es gente que no hay una organización hecha, no tienen cómo después acceder a los servicios básicos tan necesarios para tener una vida digna. Así que, ¿qué pensáis tú de eso? Gracias. Se ofrece la palabra. ¿Usted cedió su palabra, pues, convencional Cantuario? Se ofrece la palabra, convencional Rebolledo. Es para darle mi palabra a la convencional Cantuarias, por favor. Gracias, convencional Rebolledo. No le he dado la palabra todavía a convencional Cantuarias. Es que, ¿saben lo que pasa? Yo no quiero armar una polémica de esta situación, pero yo espero que me entiendan que aquí se distribuyó equitativamente, por número y por colectivo, la presencia de la subcomisión. Entonces, no tiene ningún sentido que ocupemos este método de estar cediendo palabras, porque si no, podríamos concentrar a todas las personas en la misma subcomisión. Entonces, yo le pido, por favor, que de verdad ayude. Coordinador, primero, el artículo 24 del Reglamento General establece que los convencionales tienen derecho a participar Así con es. Derecho a voz y no a voto en cualquier comisión o subcomisión. Eso fue lo que le dije en un comienzo. Y no existe ninguna norma que indique o establezca expresamente que hay unos convencionales que tienen más preferencia que otros. No por pertenecer a una comisión se tiene preferencia sobre otro para hacer uso del derecho a voto que muy, lo ha... Muy bien, convencional Cantores, solo le llamaba el criterio, pero está bien. Tiene la palabra. La razón por la cual la convencional Marinovich está acá, perteneciendo a la subcomisión 3, es porque ustedes que hicieron las distribuciones de iniciativas de normas dejaron a la convencional en la otra subcomisión y la presentación de una norma que es de ella acá. Gracias, convencional Rebolledo, por cederme la palabra. Pero no debería pasar esto porque todos tenemos derecho a usar la palabra. Quería agradecer al convencional por la exposición de su norma y le quería preguntar sobre el derecho a habitar y participar del territorio en que uno encuentra, en que uno se encuentra. Y su norma dice que debe respetar los derechos de la naturaleza, los derechos y autonomía de los pueblos originarios, las condiciones sociales y culturales que caracterizan su espacio. Tiempo, convencional Cantuario. Lo hace a propósito. Les pido excusa, pero se acabaron los 4 minutos que están previstos para las preguntas. Corresponde que el expositor se refiera. Tiene hasta 3 minutos, convencional Uribe, por favor. Sí, gracias. Bueno, voy a tratar de ser rápido también para poder avanzar lo máximo posible. Políticas de mercado, vivienda social, casa propia, preguntaba la convencional Marinovich. Bueno, tiene que ver con el derecho a la vivienda, ¿cierto? Pero aquí este es el derecho a la ciudad que evidentemente se vinculan cuando uno trata de consagrar el derecho a la vivienda. Y en ese sentido la casa propia es una posibilidad, no es la única. Y en ese sentido este artículo o esta iniciativa no hace mención a aquello porque no está en la línea del derecho a la vivienda, pero si se hace la pregunta a mí directamente yo creo que está bien, digamos. Respecto a la segregación y a la seguridad, que también está relacionado en las distintas comunas, digamos, y en esa ejemplificación o comparación entre una comuna rica y una comuna pobre, los dirigentes igual nos piden seguridad en las poblaciones, y en ese sentido hay que llegar con la seguridad también ahí, no es solamente lo que hemos hablado también en relación a áreas verdes, a conectividad, a hacinamiento, a condiciones de salubridad en términos ambientales, también es seguridad y en ese sentido no hay ningún problema. Sobre el tema del estatuto de la ciudad, bueno, la ciudad, y aquí trato de responderle a Natalia y a Alfredo, en el caso de la ruralidad, ¿cierto? La ruralidad, se entiende la ciudad como una zona en donde hay mayor densidad poblacional, y eso es evidente, y eso entrega características específicas en relación a resolver problemáticas específicas, que en la ruralidad existen, pero existen de otra forma. Entonces, yo diría que no estamos como hablando de estatutos de la ruralidad, porque estamos avanzando en ruralidad con otro tipo de iniciativas. En el caso del estatuto de la ciudad, la idea es que se generen
unas condicionantes legales de manera participativa para resolver problemáticas que tienen que ser evidentemente buscadas y encontradas de manera participativa, como lo que plantea el artículo, que es el rol social y ecológico del suelo, que quede establecido dentro del Estatuto de la Ciudad, por ejemplo, la planificación urbana, evidentemente que también eso es clave, y los demás elementos que ahí aparecen. Se establece y se plantea como un artículo en particular por hacer participar dentro de ese estatuto a las comunidades, pero en base como a lo que ahí también plantea en el artículo 3, Natalia. Respecto al banco de suelo que planteaba Matías, bueno, es evidente que para comenzar a cambiar estas ciudades segregadas que tenemos, incluso en ciudades pequeñas, ni siquiera en ciudades altamente densificadas, sino que en ciudades pequeñas también, que tiene más que ver con el valor del suelo que con el espacio, con la densidad poblacional. Se tiene que avanzar, el Estado tiene que hacerse de un banco de suelos para ir generando esta integración urbana que es clave dentro de nuestra vida en sociedad, ¿cierto? Si nosotros queremos avanzar de manera social, de manera integradora, evidentemente que tiene que el Estado tener un rol mucho más activo dentro de la ciudad para generar integración social, y en ese sentido el Banco de Suelo es importantísimo, es relevante, es un mecanismo como para acceder a aquello. Vaya cerrando la idea, por favor, convencional Uribe. Sí, me queda una pregunta, creo. Producción y reproducción del hábitat, Damaris. Cuando hay una... Hoy día la respuesta a las problemáticas urbanas y las problemáticas de vivienda están siempre resueltas desde el Estado, y desde el Estado subsidiario también, que externaliza las soluciones, pero no es la única forma. Y en ese sentido lo que se busca con la producción y reproducción del hábitat es hacer partícipe a las comunidades para que también ellos ejerzan entre comillas su derecho, pero que resuelvan sus problemas de habitar de una manera comunitaria. ¿De qué estamos hablando? Que los vecinos puedan, por ejemplo, construir sus viviendas o construir su áreas verdes o construir su edificaciones comunitarias también como una sede, en el fondo entregarle también esas capacidades, esas potestades a los vecinos de cualquier lugar, digamos, para que participen dentro de la ejecución también de los proyectos de infraestructura urbana y comunitaria dentro de sus comunidades. Eso es, básicamente. Muchas gracias, convencional Uribe, y disculpe la premura del tiempo, pero estamos... Usted sabe cuántas iniciativas restan en esta comisión. Vale. Por favor, convencional Cantuarias, ¿qué le pasó? Corresponde la presentación de la iniciativa número 688, secretaria. Iniciativa número 688, presentada por las y los convencionales Orellana, Baranda, Serey, Abarca, Fernández, Fuchsloger, Urrutia, Cancino, Domínguez, Delgado, Valenzuela, Abarca, Schoenhaus, Hurtado, Juan Martín, Carolina Sepúlveda, que consagra el derecho a la ciudad. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 688. Yo la presento, César. Convencional Baranda, tiene la palabra hasta por 3 minutos. Muchas gracias, coordinador. Agradezco a las y los convencionales este ratito que vamos a tener para poder seguir reflexionando en torno al derecho a la ciudad. Los derechos no se realizan en el aire o en el vacío, sino que desde donde las personas se mueven, viven y trabajan, en espacios específicos cotidianamente en su hábitat. Los derechos se realizan en el ámbito de la ciudad, de los asentamientos humanos y en nuestros barrios. Esta realidad claramente evidenciada durante la crisis que dio origen a este proceso constituyente es la que pretende abarcar el derecho a la ciudad, tomando la experiencia y desarrollo que ha tenido este derecho desde que fue formulado en los años 60 en Francia, su presencia en diversos instrumentos de cooperación internacional como la nueva Agenda Urbana del 2016 y la consagración en las constituciones de Ecuador y de Ciudad de México. En razón del tiempo, la propuesta en concreto presenta, primero, consagra el derecho a la ciudad como el derecho de todas las personas a habitar, producir, gozar, transformar y participar en ciudades y asentamientos humanos, libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. Segundo, consagra este derecho como un deber colectivo, como un derecho colectivo, orientado hacia el bien común, cuya titularidad corresponde a un colectivo indeterminado,
Este espacio así se constituye como un bien público, abierto a la deliberación pública. Tercero, la propuesta de norma identifica tres principios o instituciones en las cuales se basa el derecho a la ciudad: el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, la función social y ecológica del suelo y la propiedad, y la gestión democrática de la ciudad y de los asentamientos humanos, tanto urbanos como rurales. En cuarto lugar, y escuchando las recomendaciones de las expertas y expertos en las audiencias públicas, no basta consagrar el derecho si no se consagran mandatos generales hacia el Estado y principios para garantizar este derecho. Por eso, en el tercer inciso, mandata al Estado a tomar medidas intersectoriales en distintos espacios y niveles de ordenamiento, planificación y gestión, medidas que deben guiarse por los principios de igualdad, respeto a la diversidad humana, equidad territorial y de género, justicia espacial e intergeneracional, accesibilidad universal, sostenibilidad, respeto a la naturaleza, participación y seguridad humana. Finalmente, en el cuarto inciso, consagra mandatos específicos, ineludibles por el Estado para garantizar este derecho: garantizar el acceso equitativo y efectivo a bienes, servicios y espacios públicos de la ciudad, garantizar conectividad y movilidad sustentable, adoptar medidas para favorecer la integración socioespacial y avanzar en la colectivización de los cuidados, adoptar medidas adecuadas para la participación social en las plusvalías. Esto es ordenar, planificar y gestionar. Esto ya lo vimos en un artículo aprobado por el Pleno en forma de Estado y esperamos que pueda ser consagrado acá en base a lo que hemos presentado y han presentado también mis antecesores. Gracias. Muchas gracias, convencional Baranda. Se ofrece la palabra, convencional Enríquez. Sí, muchas gracias y muy buena norma. Quisiera, si es que nos pudiera dar un ejemplo de a qué se refiere con la participación social en las plusvalías. De hecho, yo recuerdo una de las audiencias que justamente hablaba de cómo las propiedades muchas veces adquieren un plusvalor por construcciones que se hacen con fondos públicos, como el metro. Entonces, quisiera que nos pudiera comentar un poco más cómo sería esta participación social en la plusvalía. Convencional La B. Muchas gracias, coordinador. Agradecer la propuesta también presentada por Benito. Mi consulta es si puedes profundizar en torno a la función social y ecológica, porque particularmente acá aparece el suelo y la propiedad. Son dos cosas que hemos discutido, pero me gustaría también que pudiera profundizar en torno, sobre todo, a cuál sería la función del función social y ecológica del suelo y la propiedad y cómo eso se podría relacionar directamente con lo que se está presentando en general, que es el derecho a la ciudad. Gracias. Se ofrece la palabra, convencional Moreno. Ahí sí. Ahora está prendido el parlante. Muchas gracias a Benito y al resto de los autores de esta iniciativa. La misma pregunta es sobre la participación social en las plusvalías. También estuvimos en esa audiencia en que hay cosas que hace el sector público, el Estado, y que hacen que aumente el valor de una propiedad. Primero, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo sería? Porque el señor puede haber hecho crecer su casa y que él puede considerar que eso le aumentó la plusvalía y no una cosa externa. Y lo segundo, ¿qué pasa cuando la cosa que hizo el Estado hizo que en vez de que la plusvalía fuera para arriba, fuera para abajo? ¿Qué pasa si porque la entrada al metro le quedó muy encima de la casa o lo que sea? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. En vez de aumentar el valor, bajó el valor. ¿Cómo lo vamos a ver? O sea, ¿cómo se va a estudiar? Me parece a mí que puede ser difícil, salvo que haya alguna fórmula que ustedes hayan pensado. Gracias. Se ofrece la palabra. Convencional Rebollero. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias a Benito también por su exposición. Le pregunté al señor Boldarsky hace un ratito, entiendo la función de participar de la ciudad, me parece fundamental, pero producir y transformar, ahí me gustaría si pudiese acotar el sentido real y concreto que tienen ambos verbos rectores acá en esta norma. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Bien, convencional Baranda, hasta por 3 minutos, por favor.
Ya, voy a tratar de hacerlo rápido por si alguno de los otros autores que están aquí presentes, también Matías u otros que tienen experiencia en esto, quieren responder. Primero, la participación social en las plusvalías, tomo lo de Alfredo y lo de Natalia, es inevitable. Esto ya ocurre en otras partes del mundo, lo conversamos, nosotros sabemos de esto, viene una persona experta y hay que buscar los mecanismos. Esto no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la legislación. Y hay que habilitar, ¿no es cierto?, al legislador, es un mandato que se le da al Estado para que se haga una legislación al respecto. Yo vivo en la comuna de La Pintana, al lado de Santa Rosa. La propiedad en que vivo subió casi 15 veces su valor por haber ampliado Santa Rosa con recursos de todas las chilenas y de todos los chilenos. Y haber hecho, ¿no es cierto?, un corredor que debe ser el más caro de Chile y ahora va a llegar el metro unos años más. Entonces, tiene que haber un mecanismo de recuperación. Hay buena legislación comparada afuera y seguramente, a la pregunta de Alfredo, también afuera hay compensaciones cuando hay deterioro, ¿no es cierto? Suele no ocurrir, pero si ocurre, ¿no es cierto?, hay compensaciones. Acerca de la función ecológica, social y ecológica, yo me quiero centrar particularmente en la ecológica. Debemos trabajar porque los proyectos inmobiliarios, el desarrollo de la ciudad, respete el medio ambiente, si no vamos a destruir el hábitat. Entonces eso lo tenemos que regular. Y eso también es un mandato al legislador para que busque la manera de regularlo. No se pueden invadir, por ejemplo, los humedales, como ha ocurrido en San Pedro de la Paz, ¿no es cierto?, donde se han invadido humedales para poder seguir construyendo, se han rellenado, habiendo terreno disponible en otros sectores. Y acerca de producir y transformar, bueno, hay verbos rectores, Bárbara, que han sido acordados por Hábitat 3, ¿no es cierto?, y 4, que cuando tú hablas de producir el hábitat, es cómo tú vas construyendo el medio ambiente donde estás, y eso requiere de mucha participación. Hay un ejemplo hoy día emblemático que está ocurriendo en la zona sur de Santiago, que las personas han podido participar en la construcción, primero en el diseño del espacio que se va a construir en La Platina, que es un espacio muy grande, de más de 100 hectáreas, donde inclusive están participando los pueblos originarios. Es producir ese espacio, transformarlo para que sea más habitable y tenga pertenencia, y eso le entregue, ¿no es cierto?, mayor cohesión social y seguridad a las personas que vivan allí. En ese sentido está. Muchas gracias. Y me retiro a mi subcomisión, que es donde me corresponde estar. Gracias. Sí, quedan 45 segundos, convencional Orellana. Ya, importante mencionar respecto a la gestión democrática que tiene y genera una empatía en la política pública también, y nosotros la hace el legislador no mirando efectivamente qué es lo que se tiene que realizar. Respecto a la participación social, recordemos que es la distribución de los beneficios y también de los costos, no solo miremos beneficios. De igual manera también señalar que respecto a la función ecológica creemos, por ejemplo, el sustento alimento, que tiene que haber territorio en que hay plantaciones, por ejemplo, de frutas, como decíamos, de un ordenamiento territorial, seguir respetando esa política y que sin duda eso respecto a la plusvalía que eventualmente puede generar, es importante señalar que la obra pública también produce un menoscabo tanto como una utilidad, lo que tiene condescendencia absoluta con la participación social. Eso. Quedan 3 segundos, así que está ahí. Muchas gracias. Por la presentación de la iniciativa 688. Continuamos con la presentación de la iniciativa convencional constituyente 941. Secretaria, por favor. Iniciativa convencional 941. Presentada por las y los convencionales Dayana González, Alondra Carrillo, César Uribe, Benito Baranda, Alejandra Flores, Elsa Labraña, Manuel Arroyo, Cristóbal Andrade, Ingrid Villena, Francisca Arauna, María Rivera, Lizeth Vergara, Constanza Schanhaut, que prohíbe desalojos y desplazamientos de tomas y campamentos y establece excepciones y condiciones. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 941. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 941. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 941. Bien, volvemos entonces con la iniciativa convencional constituyente 68, que había quedado rezagada, nos habían solicitado que fuese al final la iniciativa convencional constituyente 68, secretaria. La iniciativa convencional número 68 fue presentada por las y los convencionales constituyentes Monkeberg, Cosi, Rebolledo, Celis, Chaín, Cruz, Labra, Larraín, que establece el derecho a una vivienda digna.
Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 68. Entiendo que la iba a presentar el convencional Bonkier, ¿no? Convencional Monkiver. Si alguien le puede escribir al convencional Monkiver, por favor. Convencional Monkiver. Bien, vamos a hacer la pausa sanitaria. Va a ser por... Sí, tiene que ser por 30 minutos porque los otros invitados están citados a las 6:30. Así que volvemos a las 6:30 a la sesión. Se suspende la sesión hasta las 18:30. Que establece el derecho a una vivienda digna. Bien, entendemos entonces que la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 68 la va a hacer el convencional Cristian Monkiver, ¿verdad? Así es. Bien, convencional tiene hasta 3 minutos para la presentación de la iniciativa, luego vamos a hacer 4 minutos de rondas de preguntas y finalmente va a tener 3 minutos para responder a las preguntas que se le hayan formulado. Sí, muy bien, muchas gracias. Las disculpas por la descoordinación en el término del bloque anterior, pero ya estamos acá y se agradece la posibilidad de la presentación. Miren, he estado escuchando las presentaciones de los anteriores constituyentes y claro, se ha vinculado el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda en dos caras de la misma moneda. En algunos temas tienen mucha razón y es muy cierto, pero claro, también hay que señalar que son temas distintos, van relacionados, pero temas distintos. La norma nuestra, lo que establece, y la voy a leer, es muy breve, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Serán los órganos públicos competentes los responsables de procurar las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo este derecho con criterios de equidad. En términos simples, señalarles, antes de explicarla rápidamente, que el Estado ha venido preocupándose en los temas de vivienda de manera permanente, más allá del gobierno de turno, desde inicios del siglo pasado, fue una principal preocupación de parte del Estado, no solamente los temas de vivienda, sino que también ir mejorando la calidad de esta, y cómo se iba construyendo y cómo se iba resolviendo los déficits habitacionales. El país fue mutando o fue
migrando de diferentes formas de poder ir resolviendo esta demanda ciudadana, y hoy día tenemos un déficit habitacional que ha golpeado fuertemente al país. El déficit habitacional se mide desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, vale decir, cuántas viviendas faltan para que las personas puedan acceder a ella, y también las viviendas ya entregadas, cuántas necesitan de mejoramientos importantes porque el paso del tiempo las ha ido deteriorando. En esas dos áreas, hoy día el Ministerio de Vivienda lleva adelante acciones súper concretas, y no solamente a nivel urbano, sino que también a nivel rural. Y por lo tanto es una política pública bastante relevante la que se ha llevado adelante. Y eso, hoy día, ¿por qué quise detenerme en esto? ¿Por qué? Porque el derecho a la vivienda hoy día, que lo que parece que es algo que está instalado, que los gobiernos asumen, que existe un ministerio, depende del ministerio, evidentemente, pero también depende de los decretos, de un par de decretos. Hoy día la política pública en materia de vivienda depende de un par de decretos que ha dictado el Ministerio de Vivienda con la toma de razón de la Contraloría, pero si en algún minuto el gobierno deja de tener esa prioridad, deja de ser relevante en materias de vivienda su programa de gobierno, esto puede perder la importancia de que se trate. Ustedes me dirán, claro, es muy difícil que un gobierno avance en esa lógica, sí. Pero eso es lo que hace y justifica que esté en la Constitución el derecho a la vivienda digna en este caso, como todos los proyectos que se han presentado, todas las iniciativas que se han presentado, porque pasa a ser una prioridad para los gobiernos y para la política pública de ahora en adelante. La norma que les señalaba, y con esto voy terminando para no alargarme más, señala que las personas tienen que tener derecho a una vivienda digna. Eso, hay algunas normas que han desarrollado que se entiende por vivienda digna o adecuada. Yo creo, y nosotros creemos, que no es lo que corresponde. Creemos que el desarrollo de la vivienda digna va cambiando de acuerdo a los tiempos, y siempre ha ido mejorando. Tiempo convencional, Volker, por favor, cierre la idea. Sí, se la cierro de inmediato. Y esto tiene que ir evolucionando de acuerdo a, como les decía, la vivienda digna tiene que ir evolucionando, tiene que ser los organismos públicos competentes, vale decir, el Ministerio de Vivienda, el que vaya determinando cuáles son esas características de la vivienda digna. Entiéndase superficie, sustentabilidad, eficiencia energética y un largo etcétera. Y por último, que esta sea efectivo, este derecho sea efectivo, como les decía, con criterios de equidad. Porque uno inmediatamente dice, bueno, si el derecho a la vivienda significa que todos vamos a tener vivienda, sí, pero tiene que tener criterios de equidad, vale decir, las familias más vulnerables son las que primero el Estado tiene que acceder con una respuesta, con una solución y con una entrega de una vivienda en la lógica de lo que ya conocemos. Por lo tanto, la someto a consideración de ustedes y atento también a las preguntas o dudas que pudiesen tener. Muchas gracias. Muchas gracias, convencional Monkever. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa convencional constituyente 68. Convencional Enrique, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes y un saludo al convencional Monkever. Entiendo de la propuesta que el mandato que de alguna u otra forma se le hace a los órganos públicos habla de un verbo que me parece de baja intensidad, como es procurar las condiciones. No sé si considera que con eso es suficiente como para garantizar el derecho. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Bien, voy a formular yo también una pregunta. En la misma línea que se había consultado a los expositores anteriores, ¿la propuesta considera el derecho a la vivienda como el derecho de las personas de propiedad o a la propiedad sobre una vivienda, o considera formas distintas a efectos de buscar soluciones al problema habitacional? ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Bien,
Convencional Monkever, tiene hasta 3 minutos, por favor, para responder. Voy a ser súper breve y al callo. A nuestro juicio, y todas las materias que en materia de vivienda se han desarrollado, la frase rectora o el mandato, en este caso, es el derecho a la vivienda digna, que es lo que hace la diferencia entre otras legislaciones y otras constituciones que efectivamente no han establecido el derecho, sino que simplemente el acceso a una vivienda digna. Por lo tanto, es ahí donde está el mandato central respecto de un derecho que asume como obligación el Estado y evidentemente asume como algo potencialmente abordable o asequible para familias que o personas que requieren de esa vivienda. Cuando nosotros señalamos que son los órganos públicos los competentes, los responsables de procurar las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo este derecho, finalmente lo que estamos es delegando hoy día en la institucionalidad, que es el Ministerio de Vivienda, el que debe llevar adelante esa política pública en materia de vivienda. Evidentemente, el verbo procurar puede traer como reflexión que no es lo suficientemente taxativo en cuanto a cuál va a ser el deber del Estado en esta materia. Pero, a mi juicio, lo que determina la función de los órganos públicos competentes, en este caso el Ministerio de Vivienda, es que exista un derecho a la vivienda digna establecido en la Constitución, más que el verbo procurar o llevar adelante o concretar las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo este derecho. Creo que es más relevante que establezcamos el derecho a la vivienda digna y luego desarrollar de buena manera, que puede ser ese u otro verbo, el que le mandate a los órganos públicos, en este caso el Ministerio de Vivienda, esa materia. Y por último, a la pregunta de César, que agradezco, efectivamente la normativa y la tendencia es a transferir en dominio el esfuerzo del Estado en materia de soluciones habitacionales, pero hace ya bastante tiempo el Estado ha venido trabajando en soluciones distintas a la transferencia en dominio, y la política de arriendo es una realidad hoy día. Para muchas familias transitoria, pero es una política real y muy necesaria, y no solamente en nuestro país, sino que en otros, con un desarrollo en materia habitacional pública muy potente, se ha venido diseñando políticas habitacionales en materia de arriendo, como es las fórmulas de arriendo protegido, que en nuestro país están menos desarrolladas, pero que en mi paso por el Ministerio de Vivienda y en la experiencia que me ha tocado vivir profunda en esta materia, es que cada vez se hace más masiva la posibilidad, no como la óptima, pero sí más masiva la posibilidad de que el Estado dé soluciones habitacionales vía el arriendo, que permite también más movilidad, porque muchas veces las familias no resuelven su solución habitacional a cierta edad y prefieren optar por un subsidio de arriendo para después, pasados los años, poder optar un segundo subsidio, un subsidio de vivienda definitiva, porque eso es compatible hoy día en nuestra política pública en materia de vivienda, que es optar primero un arriendo y luego optar una vivienda definitiva a través de un apoyo del Estado en materia de subsidios habitacionales que les permita optar a una vivienda definitiva vía transferencia. Pero a mi juicio y a nuestro juicio entendemos que el derecho a la vivienda digna principalmente va de la mano con viviendas en propiedad, pero también con una política pública en materia de otras fórmulas, y una de ellas es el arriendo. Muchas gracias, convencional Monkever. Entonces, ha sido ya presentada la iniciativa convencional constituyente número 68. Y vamos a continuar con la temática derecho al trabajo y su protección. Y en primer término se va a presentar la iniciativa convencional constituyente 143, secretaria. La iniciativa número 143 fue presentada por las y los convencionales señores Álvarez, don Rodrigo, Arancibia, Cretón, Jürgensen, Mena, Neumann, Tolosa y Zúñiga, y de las convencionales señoras Bond, Cantuarias, Castro, Cubillos, Hurtado, doña Ruth, Marinovit, Montalegre y Ubilla, que consagra el derecho y la libertad de trabajo, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Bien, se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 143. ¿Coordinador? ¿Convencional? No sé si me oye.
Soy la Rocío y le quería pedir si es que podemos defender esta iniciativa en 5 o 10 minutos más, cuando usted estime, antes de que termine la sesión. Ok. Queda pendiente entonces la presentación de la iniciativa 143. Vamos entonces a la presentación de la iniciativa 302. Secretaria, por favor. La iniciativa número 302 de los convencionales señores Chaín, Barceló, Boto, Castillo, Don Eduardo, Arboe, Logan, Monquever y Esquella, que consagra el derecho al trabajo, la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga. Salud. Perfecto. Gracias, bien. Coordinadores. Entramos a un tema fundamental que estimo que tiene que quedar consagrado en la Constitución Política del Estado. Como decía Mario de la Cueva, un famoso profesor de Derecho Laboral mexicano que inundó a toda América Latina de sus conocimientos, el derecho del trabajo es a los trabajadores lo que el derecho privado es a los patrones. Esa era más o menos una frase que él siempre repetía. Y en ese marco presentamos la propuesta 302 que ustedes me imagino que han leído para prepararse para estas sesiones. De manera que no la voy a leer en principio, salvo que me alcance el tiempo. Solamente voy a ir a sus fundamentos. Y en esos está que los principios fundantes del reconocimiento institucional de estos derechos se basan en digna y justa. Como ustedes están viendo, estamos hablando del derecho al trabajo, no del derecho a la libertad de trabajo, que son cosas distintas, que es necesaria también, pero que son cosas distintas. El artículo 19, número 16 de la Constitución del 80 establece la libertad al trabajo y su protección. Nosotros partimos porque entendemos que ahí tiene que estar el énfasis en el derecho, en la protección al trabajo. Y esta protección al trabajo se funda en varios principios, que son el de trabajo decente, el derecho de los colectivos del trabajo para que se reconozca su titularidad sindical. Ya sabemos lo que pasó en tiempos de la reforma laboral presentada por la presidenta Bachelet, que justamente el tema de la titularidad sindical fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y no pudo convertirse en ley. Es fundamental hoy día que esa titularidad sindical quede consagrada en la Constitución Política del Estado. También establecemos la negociación colectiva, tanto a nivel de empresa como a nivel ramal, es decir, lo que establecemos es la idea de que el legislador puede establecerla para ambas si lo tiene a bien. Entendemos que no es necesario dejarlo por expreso en la Constitución, sino que no limitar esa posibilidad. El legislador sabrá lo que hace. También establecemos el ejercicio de la libertad sindical y negociación colectiva en el sector público, salvo las excepciones que se señalan en la misma norma, es decir, Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, ahí están las excepciones. En síntesis, lo que nosotros podemos decir es que la idea de esta normativa que presentamos es que el empleo abarca todas las clases de trabajo, pero desde una perspectiva del trabajo decente, que es válida tanto para los trabajadores de la economía regular o formal como la economía irregular o informal. Los derechos de los trabajadores tienen por objeto fortalecer sus relaciones sociales. Así tenemos que erradicar la discriminación laboral, el trabajo forzoso y, por cierto, el trabajo infantil. ¿Estamos ya? Chuta. No alcancé a decir nada. Gracias, convencional Barceló. De todas formas, igual hacer presente que el comparado está señalado de la forma que están dispuestas las temáticas en el reglamento. Así que va a haber una parte especial para la parte de derecho laboral colectivo donde se va a poder explayar más. Perfecto. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa número 302. Está el fundamento y el trabajo digno.
Se ofrece la palabra. No, una reparación justa. Convencional Enrique. Sí. Yo recuerdo, por lo menos de la exposición que nosotros tuvimos de la OIT, que el trabajo decente era un concepto, que de hecho ahora lo estaba confirmando, que tiene varios elementos. Dentro de eso, la remuneración justa, la libertad, la equidad, seguridad y respeto por la dignidad humana. Yo veo que hay algunos de estos elementos que están distribuidos dentro de la propuesta, pero no está claramente establecido en sí el concepto de trabajo decente y no encuentro el elemento de equidad. Entonces, no sé si consideras que a lo mejor es necesario ponerlo por explícito. Gracias. Nosotros no nos negamos a ninguna de esas... Convención Barceló, luego le vamos a dar, vamos a hacer la ronda. Perfecto. Primero y le ofrecemos la palabra. ¿Se ofrece la palabra? Convencional Fuchslofer. Gracias, coordinador. No, en la línea de lo que señalaba la convencional Natalia, no lograba también ver cómo se integraba el principio del trabajo decente, que es básicamente lo que las organizaciones, las mismas recomendaciones de la OIT han señalado como, digamos, un preámbulo antes de ingresar derechamente en materia sindical, el poder garantizar el derecho al trabajo decente y establecer también, de una manera que no sea taxativa, los elementos que componen el trabajo decente a fin de que estos sean considerados en la legislación futura. Gracias, coordinador. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Voy a tomar yo la palabra, convencional Barceló. Muchas gracias. Deme un segundito, por favor, para tomar la palabra. Ah. La consulta es la siguiente. Usted en la iniciativa hace una referencia expresa a la remuneración justa. Sí. Y parece un concepto interesante porque entiendo que eso va vinculado no a montos específicos, sino que a condiciones sociales que permiten efectivamente el valor, quiero decir, del trabajo va a ser justo en la medida de cuántas prestaciones sociales también tenga. No es lo mismo un sueldo mínimo actual en un estado social al estado actual que tenemos. Pero también genera dificultades en términos de la subjetividad o en la particularidad que tiene para cada persona o grupo familiar el concepto de remuneración justa. Si pudiese usted profundizar Perfecto. Más sobre eso. ¿Se ofrece la palabra? Todavía nos quedan un minutito para preguntas. ¿Se ofrece la palabra? Bien. Convencional Barceló. Perfecto. Hasta 3 minutos, por favor. Perfecto. Sí, convencional Celedón. Sobre lo mismo que preguntaba... Un poco más cerca del micrófono. Sobre lo mismo que preguntaba César. Quería conocer cuál es la apreciación de una norma que se introdujo en el pacto de garantía, en el acuerdo de garantía el año 70-71, que fue publicada el año 71, en que planteaba el derecho a un salario justo y suficiente que asegure al trabajador o trabajadora y a su familia un bienestar acorde con la dignidad humana, y el derecho a una justa participación en los beneficios que de su actividad provenga. Esta es una reforma constitucional que se publicó el 9 de enero de 1971 y que yo la encuentro muy luminosa, digamos. Era un acuerdo político entre las dos fuerzas a la época más importante del país, digamos. Perfecto. Bien, convencional Barceló, hasta por 3 minutos, por favor. Respecto de la primera pregunta, de que no encuentra el vocablo de equidad, eso es lo que entendí, lo que
formulaba la convencional Enrique. Nosotros entendemos que sí está, desde el momento en que estamos hablando de relaciones de trabajo equilibradas entre la parte laboral y la parte patronal, entendemos que necesariamente debe haber una equidad en las relaciones, una equidad en el salario, una equidad en las condiciones laborales de trabajo. En fin, una equidad en todos los procedimientos aquellos que regulan la relación laboral. Pero no tenemos ningún inconveniente en que por la vía de las indicaciones consensuadas e incluso por la vía de lo que conversábamos en la mañana a propósito de la norma que quedó aprobada, que es la de las indicaciones amistosas, podamos introducir expresamente ese concepto. O sea, esta es una propuesta más que nada para estudio. Entendemos que no tenemos mucho tiempo, pero sí creo que existe la voluntad, por lo menos de los presentadores de esta norma, en que pueda quedar consignada expresamente en el texto la palabra equidad para los efectos de poder darle sustento a lo que es el equilibrio en todas las relaciones laborales. Yo no tengo inconveniente en eso. ¿Qué es lo que dice? Remuneración justa. Ah, ya. Ya, César me hablaba de remuneración, justa, y dice que es un término subjetivo. En realidad, remuneración justa entendemos que es más o menos lo mismo que remuneración digna. Es decir, aquella que permite o habilita, ¿no es cierto?, a un trabajador o trabajadora poder alimentarse a sí mismo, poder llevar una vida grata, mínimamente aceptable en una sociedad como la nuestra, para él y para toda su familia. Eso, y si le colocáramos, en vez de remuneración justa, remuneración digna, yo creo que llegaríamos más o menos a la misma conclusión. Y si le colocáramos remuneración adecuada, sería un poquito más objetiva, ¿no es cierto?, pero podría entenderse que hay elementos, digamos, de carácter, si se quiere, morales, que pudieran estar quedando afuera. Entonces, esa es la ¿cómo se llama?, la proposición nuestra, pero tampoco nos negamos a que podamos agregar, ¿no es cierto?, el calificativo de justo, este vocablo, que me parece que es un adjetivo desde el punto de vista de la forma como se emplea, en la norma. También me preguntaban por los elementos que están dentro del trabajo decente, me preguntaba Javier. Bueno, en esos elementos del trabajo decente, nosotros tenemos que es el que se realiza con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, que permite un ingreso. Lamentablemente no alcanzo a contestar, si me da 30 segundos. Sí, tiene los 30 segundos convencional. Es el que se realiza con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado sin discriminación de ningún tipo, se lleva a cabo con protección social y con diálogo social. Y un ejemplo concreto de trabajo decente desde el punto de vista normativo del derecho positivo sería, por ejemplo, avanzar en la prohibición de la subcontratación de actividades pertenecientes al giro principal de las empresas. Tenemos el caso de los cajeros de Walmart hace un tiempo atrás. Está siendo tercerizado, externalizado esos servicios. Eso va a la precarización de la relación laboral. ¿Me entiendes? Y eso tiene que terminar. Esa es la idea. ¿Me entiendes? No sé, bueno, no tengo tiempo más, lamentablemente. Muchas gracias, convencional Barceló. Muy clara su exposición. Vamos a la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 380. Secretaria, por favor. La iniciativa convencional número 380, de los convencionales señores Lavé y Saldaña y de las convencionales señoras Alvarado, Carrillo, Dorador, Flores, Justinianovich, Jope, Meneses, Quintero, Royo y Vilches, que consagra y protege el derecho al trabajo y en particular el de los pueblos originarios. Bien, se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 380. ¿Dónde está?
Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 380. Gracias. ¿La ronda siguiente? Bien. Vamos entonces a la presentación de la iniciativa convencional constituyente 474. Secretaria, por favor. La iniciativa número 474 de las convencionales señoras Sepúlveda, doña Bárbara, Araúna, Carrillo, Delgado, Gómez, doña Yarela, Jope, Mella, Meneses, Miranda, Politzer, Pustiliani, Reyes y Schoenhaus, Vallejos y Villena, que incorpora la perspectiva de género en la regulación del derecho fundamental al trabajo y su protección. El número es 474 de la iniciativa. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 474. Estamos verificando un tema de autoría. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 474. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 474. Ok. Continuamos. Bien, nos abocamos entonces a la iniciativa convencional constituyente 495. Secretaria, por favor. La iniciativa convencional número 495 de las convencionales señoras Miranda, Gallardo, Rivera, doña María Magdalena y Sepúlveda, doña Bárbara, y de los convencionales señores Baradí, Barraza, Daza, Gutiérrez y Núñez, que consagra derechos laborales de trabajadoras y trabajadores del Estado, en particular el derecho a huelga. Bien, se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 495. Convencional Barraza, ¿usted va a hacer presentación de la 495? Buenas tardes, convencional coordinador César Valenzuela. Yo no estaba citado para esta, yo estoy citado para la 587 sobre el derecho al trabajo. De haberlo sabido, me habría preparado con esta norma. Sí, la 587 también viene en esta, en sí, esta subcomisión. Sí, es que me llegó respecto de la 587. Bien. Por eso hago la precisión. Sí, no tengo ningún problema, pero podría defenderla mañana, que estoy citado a otras presentaciones, y podría incorporarla ahí si le parece bien, pero no la tengo preparada ahora, soy bien honesto. Bien, sí. Se ofrece entonces la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 495. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 495. Bien. Iniciativa convencional constituyente 555, secretaria, por favor. La iniciativa convencional número 555 fue presentada por las y los convencionales Bernardo Fontaine, Rodrigo Álvarez, Pablo Tolosa, Roberto Vega, Marcela Cubillos, Álvaro Jofré, Harry Jürgensen, Ruth Hurtado, Eduardo Cretón, Hernán Larraín, Paulina Veloso, Bárbara Rebolledo, Angélica Tepper, Bernardo de la Maza, Poliana Rivera, Yoconda Navarrete, consagra el derecho a la libertad de trabajo y su protección y los derechos colectivos de los trabajadores.
Bien, se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 555. Me encuentro en Zoom aquí. Muy bien, convencional Fontaine, tiene hasta 3 minutos para presentar la iniciativa, luego vamos a hacer una ronda de preguntas, 4 minutos, y finalmente va a tener 3 minutos para contestar a las preguntas que se le hayan formulado. Pregunta, por favor. En las demás comisiones presentan también abogados que hayan trabajado en la iniciativa. Yo tengo aquí el profesor de la Universidad de Chile, Luis Lizama. ¿Hay algún problema con eso? Sí, solo en esta comisión solo estamos permitiendo la presentación de las iniciativas convencionales constituyentes por los convencionales convencional Fontaine. Ok, me atengo a eso entonces. Bien, parto. Bueno, el trabajo obviamente es esencial, no solamente es un problema económico, es un problema de generar dignidad a las personas y generar la posibilidad de desarrollar su vida. Por tanto, es la fuente de sustento individual y familiar de la mayoría de la población, pero al mismo tiempo es un derecho humano básico y fundamental que merece no solo reconocimiento, sino garantía y protección. Existe una tríada básica que es necesario reforzar, que consiste en el derecho al trabajo, a ser parte del mundo laboral, a insertarnos dentro del mundo laboral, la libertad de elegir cuál trabajo realizar y no ser obligado a realizar labores fuera de su voluntad, y por supuesto no se puede permitir nunca jamás trabajos que no signifiquen dignificar a la persona. Entonces, paso ahora, para ahorrarles tiempo, a describir la norma misma. La norma misma reconoce que toda persona debe trabajar según sus propios medios y capacidades y da libertad para contratar y para elegir trabajo recibiendo por él una justa retribución. Y se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal. Y por supuesto, las mujeres y los hombres tendrán derecho a igual remuneración por el mismo trabajo. ¿Ha finalizado, convencional? Entonces, el trabajo entonces productivo comprende tanto el trabajo asalariado como el trabajo independiente. Y por supuesto, tiene que estar permanentemente prohibido todo tipo de trabajo forzoso y debe haber la libertad de contratar trabajo y de elegir trabajo, como decíamos. Y por otra parte, es esencial que la persona tenga el derecho a recibir la justa retribución por su servicio y no puede haber discriminación, como decíamos. Entonces, tiene que haber un derecho en definitiva, que establecerá en detalle la ley, a igual remuneración por igual función dentro de la empresa y obviamente igual remuneración tanto para hombres y mujeres en la misma función. Y no puede, y tiene que haber un derecho a no ser despedido arbitrariamente conforme a lo que establezca la ley. Bien, eso es. Muchas gracias, convencional Fontaine. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa 555. Convencional Fuchsloger. Gracias, coordinador, y agradecer obviamente la presentación al convencional Fontaine. Solamente una pregunta general respecto del articulado presentado. ¿Cuál es la diferencia de este articulado con el articulado actual que hace referencia al trabajo en la Constitución de 1980? Porque más allá de una diferencia, digamos, de redacción, el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, me gustaría ver cómo evoluciona este articulado respecto de lo que ya hay. Gracias, coordinador. Se ofrece la palabra. Convencional Enrique. Muchas gracias, coordinador. Tengo la duda por qué, entendiendo que esto es un derecho, la primera oración más bien lo cataloga como toda persona tiene el deber de trabajar.
según sus propios medios y capacidades, entonces queda la persona a cargo de su propia subsistencia. Y después hace énfasis en que existe el derecho a la libre contratación. Yo no veo la consagración del derecho al trabajo en este articulado. Gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien, convencional Fontaine tiene hasta 3 minutos para responder, por favor. Perfecto. Bueno, este deber del trabajo está inspirado en la Constitución Española de 1978. Y tiene relación con que cada persona tenga la motivación para aportar a la sociedad. Según su competencia y recibe entonces de acuerdo a su trabajo. Y entonces también esto se vincula con el derecho a la seguridad social, porque la seguridad social tiene que reconocer que, por supuesto, puede haber una pensión básica universal para todos, que yo creo que es un gran logro que se ha conseguido recién en febrero, pero sobre eso tiene que haber también una diferencia para aquellos que están aportando su trabajo respecto a los que no lo están. Eso es una diferencia respecto de la Constitución actual. Y la otra diferencia se refiere a que explícitamente se establece la igualdad entre hombre y mujer, cosa que hasta donde yo entiendo no está en la Constitución actual. La igualdad de remuneración, me refiero, ¿no? No hay un derecho al trabajo, porque obviamente eso significaría que el Estado estaría obligado a contratar a todo el mundo, ¿cierto? Y eso es impracticable. Entonces, evidentemente, eso no podría consagrarse como un derecho, porque en el fondo no había Estado que aguantara la obligación de tener que contratar a todas las personas de acuerdo a su decisión de escoger o no determinado trabajo. Quedo ahí, don César. Muy bien, muchas gracias, convencional Fontaine. Gracias. Vamos con la presentación de la iniciativa convencional constituyente 587. Secretaria, por favor. La iniciativa número 587 de los convencionales Marco Barraza, Nicolás Núñez, Valentina Miranda, Isabel Godoy, Bárbara Sepúlveda, Carolina Videla, Hugo Gutiérrez, Erika Portilla, Pesci Gallardo y Hernán Velázquez, que consagra una constitución política para las y los trabajadores de Chile. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 587. Convencional Barraza. Bien, muchas gracias. Por 3 minutos, por favor. Bueno, defensa de la norma 587-4. 9 artículos y 31 incisos componen la iniciativa de una constitución política para las y los trabajadores de Chile, que patrocina y que pueden sintetizarse en un concepto, dignidad. Ese es el calificativo con que las principales organizaciones políticas, sociales, sindicales del país otorgan a las condiciones que se espera se consagre el derecho al trabajo en el próximo texto constitucional. Un trabajo decente es el que se busca configurar abordando distintas dimensiones que articulan la iniciativa que presentamos y que recogen demandas y propuestas históricas del mundo sindical, y que el Estado de Chile debe reconocer, valorar, promover y garantizar. No hacerlo es mantener la condición de precariedad e indignidad a la que se ven forzados a vivir millones de trabajadoras y trabajadores. El primer artículo, denominado Derecho al Trabajo Decente y sus Garantías, remite al Estado las facultades para promover, regular y cautelar las condiciones del empleo, responsabilizando al legislador en el deber de establecer mecanismos para romper las diferentes expresiones que adquiere la desigualdad en el país y promover la inclusión de los grupos desfavorecidos en todos los niveles de la vida y el trabajo. El mismo artículo obliga al Estado a garantizar la igualdad y equidad de género en el ejercicio del derecho al trabajo. Para ello debe contribuir a superar los obstáculos que posibilitan un trato laboral desigual. El tercer inciso del artículo refiere a las condiciones mínimas para desarrollar cualquier oficio o profesión,
entre ellas integridad, seguridad, higiene, salud y bienestar ocupacional, sin discriminación directa o indirecta en el trabajo y con derecho a gozar de un salario decente que exprese la retribución hacia el trabajador por su aporte al desarrollo del país, sin que implique distinción o preferencia, sino capacidad o idoneidad personal. La ley debe garantizar la estabilidad en el empleo, a esto se refiere el cuarto inciso, al establecer la prohibición de despido arbitrario. Por el contrario, toda o todo trabajador debe poseer instrumentos legales frente al uso ilegal y discrecional del cese de funciones. Por ello se mandata al Estado para establecer medidas para su impugnación y control ante los tribunales de justicia, contemplando medidas reparatorias para infracción ante infracciones cometidas por el empleador. El trabajo decente también contempla el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. La ley fijará los mecanismos para su retribución económica en el ámbito del derecho a la seguridad social, así como el descanso a la vida personal y familiar, el otorgamiento de vacaciones remuneradas y la disminución progresiva de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, materias que abordan los incisos 5 y 6 respectivamente. Para concluir, el inciso final del artículo que defendemos hace mención al rol que le compete al trabajo en una estrategia de desarrollo económico sostenible y sustentable. Debe contemplar seguro de desempleo e incorporar acápites referidos a sancionar con severidad el trabajo ejercido por todo trabajador sin su consentimiento, toda forma de esclavitud y o trabajo forzoso e infantil. Gracias, coordinador, coordinadora. Muchas gracias, convencional Barraza. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa convencional constituyente 587. Se ofrece la palabra. Convencional Rebolledo. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias también al convencional Barraza. Preguntas. En el inciso 1 dice que el Estado contará con amplias facultades para promover, regular y cautelar la dignidad de las condiciones del empleo, ¿cierto? Y luego también dice que va a tener amplias, o sea, se refiere a amplias facultades para los distintos poderes del Estado, de acuerdo a lo que le acabo de citar. No, me parece ahí como un poco complicado porque como que la Constitución de una república lo que hace normalmente es regular las facultades en vez de otorgar amplias facultades. Entonces, al decir amplias facultades, ¿a qué se refiere básicamente? ¿Cómo podríamos limitarla? Creo que es importante fijar límites en esta materia cuando se trata de organismos del Estado. Eso, muchas gracias. Gracias, convencional Rebolledo. Se ofrece la palabra. Convencional Enríquez. Muchas gracias, señor coordinador, y muchas gracias al convencional Marcos Barraza por la presentación. Veo que es una propuesta bastante completa. Me gustaría saber en qué se traduciría, según las expectativas de quienes elaboraron la propuesta, la garantía del reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados. No solo en términos de seguridad social, sino que esto correspondería a una monetarización. ¿Cómo sería en la práctica este reconocimiento y protección? Gracias. Gracias, convencional Enrique. Convencional Lavé. Gracias, coordinador. Agradecer la propuesta también del convencional Barraza. Mi consulta va en el artículo con relación al derecho de la formación y capacitación para el trabajo decente. Ahí se señala que el Estado establecerá un sistema nacional y público. Me gustaría que hubiera profundizar en torno a eso, porque aparece claro que es de carácter tripartito y paritario, pero me gustaría saber al respecto de quién estaría a cargo, por ejemplo, y entendiendo también que se aprobó en el Pleno de esta Convención Constitucional un Estado regional, si sería también un órgano descentralizado, si sería por parte del Gobierno Central o los gobiernos regionales eventualmente también podrían tener parte en ese sistema nacional y público. Gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Sí. Convencional Barceló. Sí, una pregunta más bien de carácter técnica. En alguna parte habla de que la legislación protegerá
protegerá la intangibilidad e inembargabilidad de las remuneraciones. Y a ese respecto, ¿cómo juega aquí este concepto de inembargabilidad con los embargos o retenciones alimenticios que se decretan en los juzgados de familia? Yo creo que ahí habría que explicitar más la norma y hacer alguna precisión vía indicación, me parece. Gracias, convencional Barceló. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien, convencional Barraza, hasta por 3 minutos, por favor. Ya, voy a tratar de responderlas todas. Respecto de la última sobre la intangibilidad y la inembargabilidad de los salarios, quisiera responderla cuando haga presentación de la norma, porque fueron parceladas y fueron divididas una respecto de otra, entonces responderé con propiedad cuando haga la presentación de esa norma. En segundo lugar, quisiera también hacer una, a propósito de las intervenciones anteriores de las otras normas, el salario justo sí es objetivable. Por algo existen indicadores de pobreza a propósito de pobreza por personas, a economías de escala, por familia. Por tanto, la aspiración de salario justo y empleo decente también es una condición que puede ser perfectamente objetivable. En tercer lugar, la protección del Estado no radica exclusivamente en la regulación. Así como existe protección legislativa y lo que está buscando la norma es darle un mandato claro, inequívoco al futuro y a la futura legisladora respecto de cuáles debiesen ser los estándares en materia de trabajo decente, superando la mera condición de libertad de contratación como existe actualmente en la Constitución vigente. También se le otorga un mandato que es de no solo regular, sino que darle al empleo una condición de función social y en consecuencia disponer de toda la del dispositivo, el instrumental legislativo para proteger. Eso bien corre también para la protección administrativa que ejerce el Ejecutivo. No todas las normas devienen exclusivamente de legislaciones, también hay decretos, y el Ejecutivo también tiene atribuciones para aquello. De hecho, muchas de las funciones que cumple la Superintendencia de Seguridad Social no pasan necesariamente por legislaciones del Congreso, sino que por decretos que se disponen desde el Ejecutivo. Y en tercer lugar, es una materia claramente atribuible la protección, más allá de la regulación, a los tribunales. Por algo existen tribunales del trabajo. Entonces, el punto es, ¿cuál es la orientación? ¿Se orientan a la mera protección de la libertad de contratación y despido o se orientan a la protección integral del empleo? Pues bien, nosotros creemos que es lo segundo. En tercer lugar, la norma se orienta en los hechos a relevar los 8 o 9 indicadores que establece la OIT respecto de seguridad social integral, segura desempleo, vacaciones, asignaciones familiares, en definitiva, a proveer de un estado. Para hablar de empleo decente, trabajo decente, no podemos hablar exclusivamente de salario. Y en ello hago la conexión inmediata con la pregunta de la constituyente Enríquez respecto del trabajo hoy no remunerado. Efectivamente, debiésemos, a partir de un reconocimiento integral del trabajo digno de mujeres y de hombres, consignar con rango constitucional el trabajo que hacen mayoritariamente quienes cuidan los hogares, que si uno lo lleva a cuentas nacionales debemos estar hablando del orden del 12%, y esas son mayoritariamente las mujeres, en un 95%. Ahora, no basta solo con reconocerlo, eso tiene que tener una consecuencia directa en seguridad social, en prestaciones sociales y, por cierto, en salario, incluidas las vacaciones. Y creo que eso es perfectamente realizable. De hecho, experiencias de otros países muestran que así se puede realizar. Y respecto de la capacitación, yo creo que no está explicitado en la norma, en la propuesta de norma, pero es clave asumir la capacitación laboral como una función permanente del empleo y el trabajo decente. Los estándares con los cuales opera hoy día el CENSE son insuficientes. Más bien operan con lógica de Barraza, y sin resultados concretos.
Entonces, ahí hay que fortalecer la función del Estado y ciertamente que en el marco de un Estado regional eso implica, no sé si descentralizar, pero al menos desconcentrar muchas de las funciones en el marco de una economía guiada por empleos y no por especulación. Gracias, coordinador. Muchas gracias, convencional Barraza. Vamos a la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 630, secretaria. Bien, la iniciativa convencional número 630 de las y los convencionales Marco Barraza, Valentina Miranda, Bárbara Sepúlveda, Carolina Videla, Hernán Velázquez, Nicolás Núñez, Betsy Gallardo, Paola Grandón, Hugo Gutiérrez, que reconoce el derecho al trabajo decente y los derechos de los trabajadores a sindicalizarse, negociar colectivamente y el derecho a huelga. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 630. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 630, convencional la B. Sí, una consulta respecto a esta iniciativa. Y claro, hay varias que están repartidas en varios, en el comparado. Entonces, estamos hablando de la 630, derecho al trabajo decente y su protección. Efectivamente, ¿sí? Convencional. Ya. Estamos hablando netamente de la temática de derecho al trabajo. Posteriormente, en un código siguiente, se va a ver la colectividad y huelga. Muchas gracias. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente 630. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 630. Bien. Corresponde la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 682, secretaria. Bien. La iniciativa número 682 fue presentada por las y los convencionales Fuchs-Loher, Delgado, Álvarez, Stingo, Domínguez, Fernández, Serey, Baranda, Cancino, Urrutia, Valenzuela, Atria, Orellana, Namor, Abarca y Paulina Valenzuela. Garantiza la protección del trabajo y el reconocimiento del derecho al trabajo decente. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 682, convencional Delgado. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra, está corriendo, por terminar. No, sí, me avisaron con anticipación, me había venido corriendo y estoy escuchando agradablemente. Bueno, ahora corren mis tres minutos, voy a hablar rápido. Quiero partir con una reflexión antes de ir abordando los distintos incisos y principalmente los articulados que corresponden a esta presentación. Primero decir que Chile es un país rezagado en derechos laborales, prueba del ensañamiento que la dictadura dejó caer sobre las organizaciones sindicales. El objetivo, confeso, por los creadores del plan laboral fue evitar la redistribución de la riqueza en el país. Frente a este escenario, el gran consenso que observamos en las propuestas sobre materias laborales por parte de la mayoría de las organizaciones políticas y sociales en esta convención refleja la causa común que significa traer los derechos laborales de Chile al siglo XX. Sí, dije el siglo XX, pues ese es el nivel de rezago en el que vivimos. Bueno, nuestra propuesta articulada tiene que ver principalmente, voy a referirme a tres, lamentablemente ha existido esta disociación de lo que son las presentaciones de las propuestas, pero tiene que ver primero con la protección del trabajo y derecho al trabajo decente. El segundo que voy a hacer énfasis es en relación a la participación de los trabajadores y trabajadoras. Nuestra propuesta consagra el deber del Estado, ustedes lo tienen ahí, pero voy a ir haciendo alguna referencia, no solo de garantizar la libre elección del trabajo como ya existe hoy, sino que de proteger a los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales, criterio mínimo de cualquier sociedad democrática. Esto en línea con lo consagrado en los convenios 87, 98, 135 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, vigentes y ratificados por Chile. Asimismo, la propuesta redefine las condiciones laborales mínimas para avanzar hacia el trabajo decente, que ya lo hemos hablado aquí principalmente y en la otra subcomisión.
en base a estándares internacionales y reconoce el trabajo, además, doméstico y de cuidados como lo que es. Esta norma también la presentamos, específicamente el derecho a cuidar, ser cuidados, y que es importante después que podamos conocerla con mayor profundidad. El aporte hasta ahora invisibilizado y precarizado de miles de personas, en su mayoría mujeres, a la economía del país. También la propuesta avanza a garantizar el derecho a participación de trabajadores y trabajadoras en las decisiones de la empresa, tal como lo hace la Constitución italiana en su artículo 46. Este modelo, con sus variaciones locales, existe en Alemania, Suecia, Finlandia, Francia y varios otros países, todos los cuales siguen ahí, son gobernados por distintas fuerzas políticas y sociales. La remisión a la ley que hace esta norma habilitará un diálogo que nos permite encontrar la fórmula correcta para que Chile camine en la dirección de la democratización de las relaciones laborales. En conjunto con la libertad sindical que será presentada posteriormente, nuestra propuesta, y alegremente para muchas otras, alumbra en el camino fugaz de la nivelación que deberemos transitar para que en el mundo del trabajo en este país pueda sostenerse y mirar al futuro con dignidad. Eso, muchas gracias. Atenta a las preguntas. Muchas gracias, convencional Delgado. Se ofrece la palabra. Convencional Mamani, tiene la palabra. Primero agradecer por la presentación. Yo quiero referirme al artículo segundo. Me gustaría que me pudiese señalar cuáles son los criterios, los límites de participación en las decisiones de la empresa, si pudiese profundizar al respecto. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Convencional Moreno. Gracias, coordinador. Gracias por la presentación de la iniciativa y a sus autores. Respecto al segundo artículo, el que hace referencia a que se asegura a los trabajadoras y organizaciones sindicales el derecho a participar en las decisiones de la empresa, la ley regulará los mecanismos a través de los cuales se ejercerá este derecho. ¿Qué es lo que ustedes piensan respecto a esto? ¿A qué amplitud, a qué se refiere? Porque a primera vista, digamos, puede causar, digamos, cierta extrañeza. Porque no siempre las competencias son las que se requiere. Gracias. Se ofrece la palabra. Convencional Lave. Gracias, coordinador. Agradecerle también a Aurora la presentación de la norma. Me gustaría, si pudiera, profundizar en torno al reconocimiento y protección del trabajo doméstico, en términos concretos, porque ese reconocimiento y protección, ¿cómo se lo imaginan que debería materializarse en el futuro en algún tipo de ley o algún tipo de política pública? Gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien, convencional Delgado, tiene hasta 3 minutos para responder, por favor. Sí, nos vamos a compartir aquí con Javier algunas preguntas que se han hecho, pero llama la atención y que bien que estén preguntando respecto a la participación de los trabajadores y trabajadoras, porque modelos existen. En Alemania, por ejemplo, en una relatoría que hubo de un representante de la Secretaría de la OCDE, ellos manifestaban que hay experiencia y son bastante positivas, y que dicen que debemos de avanzar hacia ello. No tengo el nombre exacto del exponente en esa ocasión. Y qué es importante en esto, más allá de cuáles son las atribuciones que pudieran tener los trabajadores y trabajadoras respecto a cómo se definen o se toman las decisiones dentro de una empresa, hay que tener en cuenta que hoy día tenemos que nivelar la cancha y, por otro lado, que quienes tienen interés también sobre el capital, quienes hoy día producimos capital, tenemos injerencias también en la toma de decisiones desde el nivel estratégico que incluso la ley pudiera determinar. Ahora bien, nosotros tenemos experiencia. El ENAP existe dentro de los directorios, participación de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos también en
En la televisión nacional también existió esto de, de la participación de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es un punto no menor de cómo vamos evolucionando, porque en el ámbito público, por ejemplo, efectivamente se ha avanzado, pero desde el punto de vista de ir comprometiendo, involucrando al trabajador y a la trabajadora al quehacer de la empresa. Hay un sinfín, obviamente, de experiencias en ese aspecto y creo que es bastante positivo. Debemos de evolucionar hacia allá. Y eso también permite esto que tanto nosotros queremos, en igualdad de oportunidades, que en igualdad de condiciones, y quienes mejor conocen cuáles son la situación de precariedad, de deficiencia en el espacio laboral, en el mundo laboral, son los trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, esta relación sí puede coexistir. Y obviamente la ley deberá regular cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser las atribuciones, y que eso es un mandato. Eso yo creo que Javier podría complementar a esto de la participación. Sí, muy breve. Existe, cuando hablamos de participación, obviamente esto queda a la ley determina finalmente cuáles serán esos grados de participación, pero hay ejemplos comparados sumamente concretos, desde la participación, por ejemplo, hoy día en la elaboración de un reglamento de orden, higiene y seguridad, que permite a los trabajadores, por ejemplo, tener compromiso respecto de las propias normas internas de funcionamiento de una empresa, o casos comparados como en el sur, salmoneras que tienen hoy día a los trabajadores como accionistas, que son ejemplos que mejoran la vinculación de los trabajadores y que mejoran también la productividad de la empresa, cuando también se toman decisiones en conjunto que mejoran a la empresa. Porque si a la empresa le va bien, a los trabajadores también les va bien. Entonces, son parte de principios democráticos que ya se utilizan en Europa y que en algunos casos, incluso en aquellas empresas que tienen esta participación de los trabajadores, se libera a la empresa de la obligación de tener sindicatos. Entonces, son, digamos, formas en las cuales nosotros permitimos un mayor involucramiento de los trabajadores que, obviamente, esté en relación con el funcionamiento de la empresa. Y creo que en el tema de la perspectiva del reconocimiento del trabajo doméstico, es una demanda histórica de los movimientos feministas y en general del reconocimiento de la mujer como un trabajo también dentro del hogar y en la crianza de los hijos, que es fundamental para el desarrollo de la nación. Sí, a tiempo eso quiero convencionales. Estamos pasados en el tiempo. Sistema integral de cuidado, eso. Muchas gracias, convencional delegado, convencional Fuchsloger. Vamos con la presentación de la iniciativa convencional constituyente 719, secretario. La iniciativa convencional número 719 fue presentada por las y los convencionales María Rivera, Tania Madriaga, Manuel Boldarsky, Lisette Vergara, Carolina Vilches, Alejandra Pérez, Eric Chinga y Elsa Labraña, que consagra derechos de las mujeres. Convencional Rivera, ¿usted va a presentar? Sí, coordinador, muchas gracias. Perfecto, hasta por 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La clase trabajadora en Chile vive en la pobreza. Según datos de la Fundación Sol, más del 50% de las trabajadoras y trabajadores ocupados ganan menos de 420 mil pesos. Pongámonos en el lugar de una familia que vive en Santiago o en regiones, con ese sueldo y que paga arriendo, agua, luz, gas, materiales escolares, transporte, alimentos. Eso obviamente es imposible. Por eso, la principal palabra desde el 18 de octubre, inicio de una revolución en Chile, ha sido dignidad. Esto es lo que buscan millones de familias en Chile. Pero la situación para las mujeres trabajadoras es aún peor. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de casi 30%. Si hablamos de pensiones, esa brecha es aún más grande, ya que la mayoría de las mujeres tienen menos años de cotizaciones que los hombres. Muchas mujeres no pueden trabajar debido a la necesidad de cuidar a sus hijos, familiares enfermos o incluso a hijos de familiares. Por otro lado, millones de mujeres que trabajan tienen doble o triple jornada laboral y están en los trabajos más precarios, como el sector de servicios, aseo, alimentación, etcétera, muchas de ellos relacionados a las labores domésticas. Esta norma viene a buscar soluciones a esos problemas. Primero, proponiendo que el Estado promueva y garantice el acceso de las mujeres a la educación y al mercado laboral, en particular en sectores productivos y de alto desarrollo tecnológico y científico. Para eso,
es fundamental crear las condiciones para que las mujeres no estén sometidas a esclavizantes labores domésticas. Parte de esta propuesta, que será discutida en otro momento, también plantea que el Estado se haga cargo de las labores domésticas, construyendo lavanderías colectivas, jardines infantiles universales, comedores populares en las poblaciones, etc. En segundo lugar, proponemos que mujeres y hombres ganen el mismo sueldo, si realizan las mismas funciones. Sabemos que existe hoy eso en muchas empresas, pero lamentablemente sabemos que hay empresas que no lo cumplen. Por lo tanto, proponemos que las empresas que no lo cumplen sean intervenidas por el Estado y obligadas o directamente sacadas de las manos de quien no quieren cumplir esa obligación. Además, proponemos que las mujeres tengan el derecho a tener licencias remuneradas íntegramente si sus hijos se enferman, porque hoy ya sabemos, si no tienen licencias por más de 11 días, estas no se pagan. Esto sería un importante avance para proteger a las mujeres trabajadoras en un gran porcentaje que son jefas de hogar a nivel nacional. Las empresas que no cumplan esas normativas deben ser, como dije anteriormente, intervenidas por el Estado. Basta ya de impunidad a los empresarios que abusan de las y los trabajadores. Los invito a conocer nuestra norma que está acompañada en el comparado. Muchas gracias. Muchas gracias, convencional Rivera. Se ofrece la palabra, convencional Marinovich. Ok. Se ofrece la palabra. ¿Era coordinador? Coordinador, no, era para presentar la norma, pero no después. Sí, luego creo que quedan dos normas más y ahí presentamos eso. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa convencional constituyente 719, convencional Rebolledo. Se escucha así. Muchas gracias, coordinador, muchas gracias también a la convencional María Rivera. Le quería preguntar respecto de la última parte de su norma de la que acaba de presentar. Dice que las empresas del sector privado que incumplan con este derecho, el Estado podrá intervenir su organización. ¿A qué se refiere con intervenir? Porque lo que uno se imagina es que normalmente existan sanciones y estas normalmente se reflejan en sanciones monetarias, de ahí a lo mejor puede haber, en el caso de un restaurante, me imagino que lo puedan cerrar, cosas así, pero ¿a qué se refiere con una intervención? Me suena como absolutamente estatista. Entonces quería salir de esa duda, o bien que me la confirme acá la constituyente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Convencional Mamani. Gracias por la presentación. Me gustaría igual referirme al segundo artículo cuando señala el pago de una licencia médica equivalente a una remuneración íntegra. Ojalá si pudiese profundizar al respecto. Eso, gracias. Se ofrece la palabra, convencional Moreno. Gracias, coordinador. Muchas gracias, María, por la presentación de la norma. Dos consultas. Lo primero, dice propendiendo establecer como derecho la calificación laboral. ¿Cómo ven eso? ¿A qué se refiere? Y segundo, en el segundo otro artículo, hace referencia a que en las empresas del sector privado que incumplan con este derecho, el Estado podrá intervenir su organización. ¿Qué ocurrirá con las del sector público? Que hemos visto que tienen condiciones precarias, más allá incluso en algunos casos que el sector privado. Gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien. Convencional Rivera, tiene hasta por 3 minutos la palabra. Gracias, coordinador. Cuando hablamos de intervenir en caso de incumplimiento, existen diversas formas, ¿no es cierto? Efectivamente, las multas y todo lo que planteaba la convencional Rebolledo, pero si hay un escalamiento en el incumplimiento, nosotros proponemos que efectivamente incluso se puedan tomar las ganancias como sanción para poder resolver ese problema.
hay que tomar medidas, porque si no, sabemos que grandes empresas muchas veces son multadas por diversos problemas y prefieren pagar la multa y siguen incumpliendo con los trabajadores. Entonces, efectivamente, tiene un carácter estatista en el sentido de que estamos entregando o solicitando que el Estado se haga responsable, y fíjense que no estamos pidiendo gratuidad para nada, porque eso tiene relación con la tercera pregunta del convencional Moreno, que dice, ¿a qué se refiere la calificación? Nosotros sabemos que hay un problema grave, porque como la educación es privada, las mujeres sobre todo, además con la carga de trabajo que tienen por el cuidado de la familia, enfermos y todo eso, no tienen acceso a desarrollarse profesionalmente o técnicamente inclusive. Entonces nosotros estamos planteando que el Estado tiene que resolver el problema para que se desarrollen en esa calificación técnica o profesional y así alcancen, ¿no es cierto?, la formación profesional para aumentar, poder postular a un aumento del ingreso. Y en relación a lo que pregunta la convencional Mamani, lo que estamos planteando nada más y nada menos que es que no se le descuente ni un peso del sueldo porque no va a trabajar cuando está con licencia porque tiene un hijo enfermo. Eso tiene relación con que no importa los días que tome de licencia, si son menos de 11, hoy día la ley dice a partir de 11 es pagada, nosotros decimos si son 5, si son 7, si son 3, el sueldo debe ser pagado íntegramente. Esas son las respuestas. Así que muchas gracias por las preguntas, un saludo a todos y mañana nos vemos presencialmente. Eso, convencional Rivero, muchas gracias. Vamos a la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 1025. Iniciativa número 1025. De los convencionales señores Chinga, Bacián, Boldarsky y de las convencionales señoras Godoy, Labraña, Madriaga, Pérez, Rivera, Doña María Magdalena y Vergara, que reconoce el derecho al trabajo y su protección. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 1025. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 1025. Se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa 1025. Bien. Volvemos entonces para la presentación de la iniciativa convencional constituyente número 143. Secretaria, por favor. Iniciativa convencional número 143. De los convencionales señores Álvarez, don Rodrigo, Arancibia, Cretón, Jürgensen, Mena, Neumann, Tolosa y Zúñiga, y de las convencionales señoras Baum, Cantuarias, Castro, Cubillos, Hurtado, Doña Ruth, Marinovich, Montalegre y Uvilla, que consagra el derecho y la libertad de trabajo, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Bien, se ofrece la palabra para la presentación de la iniciativa número 143. Convencional Marinovich, usted iba a presentar esta iniciativa, ¿verdad? Activa el micrófono. Perdón, ¿está activado ahí? Sí, ahí sí, así que sea cuidadoso. Pero oye. Ya, hasta por 3 minutos, convencional Marinovich. Sí, ya, muy bien, muchas gracias. Yo quisiera, en primer lugar, destacar algunos aspectos de otras iniciativas que he leído. Una de ellas que habla del trabajo como deber social, y recordar que el convenio 29 de la OIT y el 105 de la OIT abolieron el trabajo forzoso, y eso. Entonces parece ser que es un tema ya superado, entonces habría que reconsiderar la formulación esa que pusieron. Y también sobre el trabajo como un derecho y un deber social, recordar el convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración y el 111 de la OIT sobre discriminación en el empleo y en la ocupación. Ahora,
Quiero hablar del trabajo femenino también, a pesar de que la norma nuestra no se enfoca específicamente en esto. Quiero decir que cada día nacen en Chile 55 niños que han sido abandonados por su padre. Y de eso, de cada 10 hogares monoparentales, 8 son de mujeres, son jefas de hogar. Y más todavía, el 75% de nuestros compatriotas que no tienen ingresos propios son mujeres. Entonces, estas son algunas de las razones por las que yo no soy feminista, porque no puedo sentirme representada por dirigentes de un movimiento que habla de la mujer, pero que ignora sus principales problemas, uno de los cuales es la pobreza, indirectamente, por lo tanto, el trabajo. Porque en Chile, y eso es un dato, hay más mujeres pobres que hombres pobres. Por eso quiero hablar de la libertad de trabajo, pero pensando fundamentalmente en este trabajo femenino. Porque una buena solución, ¿no es cierto?, no se puede hacer desde un mal diagnóstico. Y ese es justamente uno de los grandes problemas del feminismo, que tiene un mal diagnóstico, una pésima solución, y lo más grave, un discurso que finalmente termina en la justificación de cuotas de poder político y económico que favorecen a mujeres y deja a las que están en situación de vulnerabilidad en el mismo lugar en que se encontraban al inicio. Entonces, hay mitos que el movimiento feminista ha expandido en materia de trabajo femenino, y que a mí me gustaría cuestionar. Uno de ellos es el que dice que las mujeres tienen peores ingresos que los hombres. Esto no es verdad, o es una media verdad. Las mujeres ganan menos que los hombres, tienen peores ingresos, pero no en trabajos o en condiciones de trabajo idénticos. Por ejemplo, las carreras que prefieren no son las más rentables, y eso hay que saberlo para tomar decisiones informadas, si es que alguna quiere elegir una carrera por vocación. Puede hacerlo, pero tiene que entender que está haciendo un sacrificio en materia de ingreso. Las mujeres también valoran mucho más que los hombres la flexibilidad en materia de horario, exigen más en este sentido, y esto no es malo, de hecho creo que es algo que habla bien de nosotras, y que está muy asociado al cuidado, pero de nuevo, que afecta económicamente. Las mujeres también suelen, no todas, ser menos agresivas que los hombres, y en ese sentido, así como ellos tienen que desarrollar habilidades que no les resultan tan espontáneas para realizar funciones que históricamente no han tenido, así también nosotras, si queremos desarrollarnos plenamente en el mundo laboral, tenemos que profundizar o desarrollar un poco mejor, cuestiones como las habilidades de negociación, por ejemplo, y no es sexismo esto, es realismo. Un realismo necesario si es que queremos enfrentar de verdad la pobreza femenina. Entonces, es urgente, es perentorio que cambiemos el paradigma de análisis para dejar atrás el victimismo que paraliza. Convencional Marinovich, por favor, vaya cerrando la idea, estamos en el tiempo. Que es necesario cambiar el paradigma, pero así, digamos, creemos que la flexibilidad es uno de los problemas más serios que hay en materia de trabajo. Generalmente cuando se habla de flexibilidad se dice que se precariza el trabajo, pero una de las cuestiones que más necesitan las mujeres, por ejemplo, es poder trabajar por horas o de manera esporádica, y las empresas están ofreciendo muy pocas oportunidades en este sentido, justamente por la rigidez que existe en esta materia. Muchas gracias, convencional. Tengo que cortar la exposición porque Marino, no alcancé. Se ofrece la palabra sobre la iniciativa convencional constituyente número 143, convencional Fuchslöcher. Gracias, coordinador, y agradezco la presentación de la convencional Marinovich. Habría sido ideal que se hubiera profundizado más en su articulado, pero son dos preguntas las puntuales. Una, al igual que el articulado del convencional Fontaine, esta norma innova muy poco respecto de lo que la Constitución actual ya establece, más allá de una mención a los colegios profesionales que habría sido muy interesante que la convencional usara su tiempo en explicarla, porque de verdad era algo innovador en la norma. Y creo que, entendiendo el argumento de la convencional, es por eso que es importante establecer los principios del trabajo decente. Porque justamente si nosotros buscamos valorar el rol de la mujer en el trabajo, que ha sido históricamente invisibilizado, es bueno tener un principio de equidad en la remuneración, por ejemplo. O considerar otros grupos que han sido también invisibilizados laboralmente. Pensemos en las personas en situación de discapacidad, que hoy día tienen una cuota del 1%, que es ínfima, en trabajos que son malamente remunerados. Y por lo tanto, creo que esos son elementos que es importante considerar y que tal vez existen en otras normas y que sería importante o relevante que la convencional los pudiera observar.
Muchas gracias, convencional, por la presentación y muchas gracias, coordinador. Gracias, convencional Fuchsloger. Convencional Urrutia. Respecto a las argumentaciones que da la convencional, me gustaría saber si las cifras oficiales de distintas organizaciones, también como las del gobierno recién saliente hace un par de años respecto a la brecha salarial de las condiciones entre hombres y mujeres, no son significativas, dado los argumentos que, más allá de esta supuesta elección de que las mujeres decidimos optar por carreras menos pagas, ¿no será al revés, que se pagan menos en esas carreras? Y también como profundizar en eso, en esas supuestas condiciones diferentes, si es que no ve que esas condiciones diferentes tienen que ver con la vida que vivimos, sobre nos tocan las labores de cuidado, más allá de la voluntad de las familias en particular, es una condición histórica. Me gustaría entender a qué se refiere con eso de la elección de las mujeres. Se ofrece la palabra. Convencional Abarca. Sí, disculpen, tengo mala mi cámara, pero preguntarle a la convencional respecto a que esta es idéntica a la actual garantía de libertad de trabajo y protección del artículo 19, número 16 de la Constitución del 80. ¿Por qué se conserva de manera exacta la garantía hecha o que tenemos actualmente? ¿Y cuál es el sentido de reiterarla considerando el amplio apoyo a terminar de una vez con la Constitución promulgada en dictadura? Esa es mi pregunta, y hacer una apreciación. Yo también, y ahí estamos de acuerdo con la convencional, efectivamente las mujeres tendemos a escoger carreras que son peor pagadas, pero también hay un tema de fondo que es la educación. Y sí está de acuerdo que a lo mejor también hay que cambiar ciertos factores educativos que nos instan a las mujeres a estudiar ciertas carreras o escoger, como ella mencionó, y a los varones otro tipo de carrera. Eso, a ver si podemos entrar en esa reflexión también. Gracias. Gracias, convencional Abarca. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Bien, antes de ofrecer la palabra a la convencional Marinovich, yo quisiera solicitar, por favor, que profundizara sobre el concepto de la justa retribución. Tiene la palabra convencional Marinovich hasta por 3 minutos. Muchas gracias, coordinador. Respecto del parecido o el hecho de que la norma sea casi idéntica a la Constitución del 80, yo soy de esas personas que considera que hay que cambiar las cosas cuando las otras son malas. No tengo esa mentalidad algo infantil, adolescente, de pensar que las cosas hay que cambiarlas porque sí, independiente que estén bien. Por lo tanto, a quienes me cuestionan el parecido con la norma de la Constitución del 80, habría que preguntarles qué es lo que no les gusta de la norma del 80, o hay que cambiarlo todo absolutamente. Yo eso lo encuentro absurdo, no es un argumento, de hecho. Así que me parece bien cómo está la Constitución del 80 en esa materia. Me parece bien también cómo empieza la Constitución del 80, todos los hombres nacen libres, las personas nacen libres, igual en dignidad de derecho. ¿Habría que cambiar eso? ¿Habría que pensarlo de otra manera? Porque también está en la Constitución del 80. Hay referencias a derechos humanos en la Constitución del 80, también hay que cambiarlo porque está en la Constitución del 80. Porque si esa es la idea, no sé, yo no las entiendo, yo eso es algo que no comparto, así que sí, la norma de la Constitución del 80 está bien, y por lo tanto no tengo ningún problema con que sea igual. Respecto a las cifras salariales, yo fui bastante clara, no dije que no haya diferencias, dije que las diferencias tienen que considerarse en su contexto, no solamente que las mujeres ganan más o menos que los hombres, hay que ver por qué. Entonces, cuando ocurre, ¿no es cierto?, que hay elecciones de distinto tipo y condicionamiento incluso de circunstancias externas que influyen en la remuneración, no podemos decir que ganan menos porque son mujeres. Ganan menos a veces porque, qué sé yo, tienen labores de cuidado de las cuales los hombres se desentienden, ok, pero eso no es por ser mujer, eso es porque uno realiza una función que a lo mejor muchos hombres no, o porque elegimos una carrera que a lo mejor es menos rentable.
lo que señalé en la exposición. Entonces, yo no estoy diciendo que no existan esas diferencias, digo que si queremos hacer un análisis de verdad, serio, queremos resolver ese problema, entonces hagámonos cargo del problema completo y bien considerado, no para negarlo, para resolverlo justamente. Ahora, la convencional Abarca, me parece que me decía, así que yo creía que había también un aspecto de educación. Sí, yo creo que hay un... A ver, yo no soy de la idea de que todo es cultural. Yo tengo 9 hijos, de las cuales 6 son mujeres, 3, bueno, son hombres, obviamente. En realidad no, podrían ser de alguna otra cosa, pero en general hasta ahora por lo menos se ven 6 mujeres, 3 hombres. Y uno ve una diferencia de aproximación hacia incluso en la elección de juguetes, en la perspectiva, bueno, en fin. Uno tiende a ver diferencias que son bastante innatas. En mi casa no había juguetes prohibidos para unos o asignados necesariamente a otros, y uno veía ciertas preferencias, en fin. A pesar de eso, entonces, sin comprarme todo este cuento de que todo es cultural y el hecho de ser mujer... Tiempo convencional, Marinovich, por favor, vaya cerrando la idea. Creo que efectivamente hay un tema de educación de las mujeres. Es muy importante empezar a tratar a las mujeres como adultas, sacar un poco a las mujeres de esta lógica tan sensiblera que estamos viendo justamente en la convención, porque en esa lógica sensiblera nadie sale adelante ni tiene éxito en la vida profesional. Entonces sí, creo que hay una cosa de educación y que falta, y que hay que desarrollar muy bien. Eso. Muchas gracias, convencional Marinovich. Solo queda pendiente la presentación de la iniciativa número 380, que nos señala no va a ser presentada, ¿verdad? Muy bien. Antes de cerrar la sesión, les debo recordar que estamos citados mañana para las 9:30 horas a esta subcomisión, y esta se va a efectuar en la sala número 8. Por favor, para que lo tengan presente. ¿Del Senado? Convencionales, la sala 8 queda en la Cámara de Diputados, en el segundo piso, donde antes sesionaba Medio Ambiente. Les está gustando mucho el Senado, ya. Bien, por haberse cumplido con su objeto, siendo las 20:05, se levanta la sesión.